Hola, nórdicos e imperiales, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nuestra amiga está congeladita, ¿eh? Madre mía, está empapada de nieve. Vámonos de aquí, que es una embajada Thalmor, si no recuerdo mal. Y vamos a ver un poquito el mapa, porque he tenido que actualizar el juego y siempre me da problemas. Pero bueno, parece que ya funciona bien. Tenemos muchas cositas que hacer y vamos a ir relajadamente a cada uno de los sitios. Tenemos que ir a Cueva Cráneo de Lobo para despejarla. Tenemos que ir también a llevar la luz de Meridia. Vale, que esto fue cuando agarré yo una especie de luz de Meridia y entonces una voz pues nos dijo que la llevásemos aquí. Y luego también tenemos matar al líder de la cueva de Pineda Lunar y por aquí tenemos más cosas. Ve a Yaren Ra, por aquí entrega el objeto de yelmo de tal, el yelmo que era para el mendigo ese. Así que vale, tendríamos que salir de aquí. Tendríamos que salir de aquí, creo que bajando hacia la izquierda y siguiendo un caminito hacia la derecha, si no me equivoco. Así que venga, vamos a ello. Seguimos este sendero, pero es bajada. Que no embajada, la embajada acabamos de ver. Está cerrada, está completamente cerrada, así que no hay nada. Está nevando bastante. Vale, he bajado por el sitio que yo no quería, pero bueno, me es lo mismo prácticamente porque podemos ir directamente. A ver, también hay que hacer muchísimas cosas aquí, aquí en Soledad. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Pone aquí la hora. La 1 y 28 de la mañana. Buena hora para ponerse para ir a la estatua de Meridia, por ejemplo. Vamos a ir a la estatua de Meridia entonces. Vamos a ello. Va a ser un vídeo que no sé si llegará a las 2 horas o no. Pero vamos a ello, tío. Tengo muchas ganas de continuar esta aventura. Se ve súper bien. Sigo con la magia así bugueada. Pero bueno, es que me gusta, la verdad. Aunque seguramente la quite para una cosa que quiero hacer en el juego. Quiero hacer una especie de cinemáticas y contar una historia y bueno, unas cuantas cositas más. La luz de Meridia. Mira, eso tiene que ser, ¿no? Ahí se ve algo. Ahí arriba, lo que pasa es que estoy bajando demasiado. Vamos a echarle un vistazo al mapa, vale. Parece pero que por ahí un poquito más adelante tenemos un apartado, ¿no? Para subir. Así que venga, vamos a ello. Madre mía, es que se ve bien poco ahora mismo. Ha anochecido completamente. Y se ve bien poco entre que el cielo está súper nublado y que tenemos aquí. Ah, que hay un. Hola, Faldrus. Bueno, vamos a hacer el típico guardado que eso. Y fijaos lo que tengo aquí. Tengo un arco de ébano que está en el 5 por la cara. Y mis otras cosas, ¿dónde están? No tengo ni idea. ¿Qué ha pasado aquí? Escudo sector. Como he tenido que poner el juego sin actualizar o algo así, pues como que se habrán quitado las cosas, ¿no? Entiendo. Bueno, no pasa nada. Tenemos el arco enano. ¿Un arco enano? ¿Y por qué tengo yo esto? Vamos a echar un vistacito un momento al menú. Habilidades, ¿no? Habilidades, ojo, que poco tengo. Que por cierto, está modificando cosas, así que es súper guay. Vale, tengo que tener aquí una espada. Esta no. No sé por qué me he traído yo esa, pero bueno. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Y mi espada? Vale, el arco de ébano de leyenda lo tengo. Lo que no sé es por qué no me aparece en favorito. Ah, no. No sé leer. He leído enano, ¿vale? En vez de ébano, ¿vale? Entonces eso está bien. Y en cuanto a espadas, vamos a utilizar la de Ciri porque no tengo ahora mismo ninguna. Estoy ahí mirando, pero como estoy ciego, ¿no? De 31, vale, me voy a quedar con la de Ciri, que tampoco está tan mal. Así que venga, la de Ciri para nosotros. ¿Dónde está Ciri, Ciri? Aquí está. Venga, saca el arquito. Te encontré, dice. Te veré arder, sí. Bueno, vamos a movernos un poco.
No, no, si ya hacía frío, ahora uno más de hielo. ¿Cuántos hay? Hoy vas a morir, dragón. ¿Qué ha pasado? Buena, Lidia. Me gustaría una habilidad que es la de ralentizar. Esa está chetadísima. Y me vendría súper bien, sobre todo a mí, con la mala puntería que tengo. Lo que pasa es que el juego puede que se buguee. Entonces, me da miedito, ¿vale? O sea, pero es que si no, se me complica bastante, tío. Restauración, vale, me quedan de hecho muy pocas. Fijaos, la herrería la he mejorado al máximo, porque estaba haciendo muchísimas cosas de herrería y tal. Y el encantamiento también lo he mejorado al máximo. Estaba haciendo muchas cosas, no sé si esto lo conté, pero sobre todo la herrería creo que es lo último que he hecho. No me ha hecho falta hacer mucho, porque cuando hice lo del encantamiento, hice muchas cosas de herrería de cuchillo, me subió bastante. Pero es que luego con armaduras especiales que he estado haciendo y cositas así, bastante guay. Ya os enseñaré algunas armaduras especiales que he hecho, que molan mogollón. Vale, tenemos aquí Montaraz, que no está mal tampoco. Disparo rápido también está bastante bien. Pero si nos quedamos con mano sirve, firme, también molaría bastante. Así que voy a hacerlo pese a que tengo bastante miedito. Ahora te toca pagar. Vamos para allá. Vale, se está peleando con... Me cago en Panini, chaval. Entre que no veo una mierda. Y entre que el mamón este... Al menos tenemos un mago. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Corre, 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 corre. Nah, me lo cargo. Me lo cargo. Me lo cargo fácil. Me lo cargo fácil. ¿Que de dónde vino? Del Kiki. Vino del Kiki. El Kiki es un... un bar famosete de aquí de... mira lo que tenemos. Vale, oro, hueso de dragón, lo vamos a pillar. La de acero no la voy a pillar, así que fuera. Y ya estaría. Para empezar, cómo no, un dragoncete. Lo que no sé es si... Bueno, y este señor que nos ha ayudado, Faldrus. Faldrus, tú. Muchas gracias. Estoy peregrinando a la capilla de Azura, la diosa del crepúsculo. Si me disculpas. Nada, disculpaísimo, ¿sabes? O sea, de hecho, discúlpame tú. Te voy a... Además, te voy a... te voy a tocar en el oído. A ver si te sangra. Ahí está. Perfecto. En la capilla de Azura. Bueno, yo voy a llevar la luz de Meridia, así que aparta, que me voy. Vámonos. A ver, ¿esto a dónde nos dirigimos? Es que no se ve una mierda. Soledad izquierda, puente del dragón. ¿Y esta gente? ¿Y esta gente? ¿Estos capada tormenta? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? Bueno, están flipando ahora con el dragón. He sido yo, sí. Carrera blanca. Ah, vale, carrera blanca se va por este caminito. Ok. Bueno, nuestro objetivo es ir a la luz de Meridia, que tiene pinta de ser esas columnas de ahí. Así que... vamos para allá y espero que no se buguee. Es que recuerdo cuando yo instalé los mods en julio. Vale, estoy teniendo un problema ahora visual y es que no veo una mierda. No veo, es que no se ve, de verdad, yo no veo nada. Vosotros veréis un poquito más incluso que yo, porque así lo tengo puesto, que capture con un pelín más de brillo. Con un pelín más, tampoco es algo exagerado, pero... de verdad, entre que además yo estoy ciego. Por fin, mañana, para mí mañana, voy a la óptica, así que de puta madre. Contempla las ruinas de mi templo. Así de veleidosa es la constancia de los mortales, sus costumbres y sus corazones. Si ya no me aman, ¿cómo les ha de alcanzar mi amor a ellos? Hola, 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 qué guay. Restaura mi luz y te guiará hacia tu destino. Que restaure tu luz. No sé yo, ¿eh? No sé yo si restaurarla o no restaurarla. La verdad. Pero bueno. Sustituye la luz. Es aquí. Pedestal de gema. Ojo.
¡Ojo! ¿Me estaba elevando? ¿Estoy volando? ¿Soy un dragón? ¿Qué dices? Es hora de que mi esplendor regrese a Skyrim. Sí, pues yo tengo aquí otro esplendor. Pero el avatar de mi verdad yace sepultado en las ruinas de mi antaño gran templo. Ahora profanado por la siniestra oscuridad que bulle en su interior. Espérate, amigo. Espérate, que esto se debería ver de puta madre, pero como... Vale, voy a ver si puedo adelantar el tiempo. ¿Te imaginas que adelanto el tiempo y va y me caigo? Mira, 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 ahora se ve mejor. El ignorante Malcoran profana mi capilla con infames corrupciones, atrapando almas perdidas en la escena de esta guerra para que acaten sus órdenes. Vale, Malcoran. Peor aún, emplea el poder acumulado dentro de mi propio símbolo para llevar a cabo sus nauseabundas acciones. Entiendo. Te he traído aquí, mortal, para que seas mi adalid. Vale. Entrarás en mi templo, recuperarás mi artefacto y destruirás al profanador. Ok, me parece bien. Cuéntame más. Los mortales la llaman quebrantadora del amanecer. Pues fue forjada con una luz sagrada que cae sobre mis enemigos para consumir la corrupción y la falsa vida. Entrarás en mi capilla, destruirás a Malcoran y recuperarás esta poderosa espada. Ok, me gusta, no parece que tenga mucha elección en este asunto, no, lo haré. Por supuesto que sí, yo lo he ordenado. No, tú lo has ordenado, pero yo lo acato. Debes reclamar el artefacto y destruir a Malcoran. Malcoran. Malcoran ha cerrado sus puertas, pero aún es mi templo y ha de responder a mi mandato. Enviaré un rayo de luz. Qué guapo, tío. Guíala a través de mi templo y sus puertas se abrirán. Qué guapo, imagínate esto, esto idéntico. Pero en un nuevo juego, ¿sabes? Al menos ya se ve algo mejor. Está amaneciendo. Fíjate, tío. Uy, que me caigo. Madre. Así mejor. Nada, buena captura, ¿eh? Muy buena captura. Ahí con el amanecer y todo. Y la chica de Meridia. Vale, pues hay que reventar a ese Malcoran. ¿A dónde vamos? Tenemos aquí un zorro, un caminito. Así que vamos a poner por aquí cosas. Mira, tenemos todo esto. Vale, vamos a ver si el camino está por aquí cerca. Vale, esto sería para ir a... O tenemos aquí una puerta, directamente aquí, ¿no? Vale, como me esperaba. Perfecto. Kildreath, ¿vale? El templo de Kildreath. Vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ello. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Cuidadito. Vale, escucho algo de esqueleto. Algo, escucho, ¿eh? Vale, me cago en oro, 60. Luego que si soy pesado, ¿vale? A lo mejor nadie me lo dice. También es verdad que nadie ve los vídeos, por desgracia. Pero sé que soy pesado looteando y tal. Pero, tío, o sea, como para no lootear. Como para no lootear, amigo. A ver, estaba cerrada. Entiendo que no será trampa. Vale, es para abrir eso directamente. Y por aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí se continúa, ¿no? Entiendo. Es por ahí, vale. Pues vamos a ver lo que hay aquí. Que es un regalito. Espada nórdica antigua que no está encantada. No veo ninguna trampa, así que lo abrimos, pillamos un escudo de ébano, que por cierto ya puedo aprenderlo. Está súper guapo, fíjate, este es dorado. O con estas partes doradas, me gusta muchísimo. Vamos a equiparlo. Flecha de cristal, que también está muy bien. Y bueno, lo demás tampoco está nada mal. Voy a ponerme aquí el escudo, porque yo el escudo no vea, ¿no? Escudo de... Tengo el escudo de seductor de la leyenda y el de ébano. El de ébano ahora mismo es el nuevo. De momento me voy a seguir quedando con el seductor porque tiene más armadura y porque es ligero, ¿vale? Así que
De hecho, no me cambia nada lo de llevar peso. Ah, porque no afectará. Vale, no afecta entonces. Entonces sí puedo llevar el escudo pesado. Y ya está. Lo que pasa que ahora mismo, pues, hace menos daño. Pero, mola, mola. Sí, señor. Mola bastante. Mola bastante. Vale, tenemos dos caminos, pero creo que llevan al mismo sitio, ¿no? Exacto. Así que, ojo, cuidado aquí, porque aquí tiene que haber trampas. Esto me está recordando un poco a espejos que tendré que mover o algo, ¿no? Y acoplar una luz en otro sitio, ¿o qué? No estoy del todo seguro, pero tiene toda la pinta, ¿no? Activamos. Ah, mira. Y eso va ahí. Vale, pues algo parecido, ¿no? A lo que decía. Tenía toda la pintita. Vale, aquí hay un señor muerto, ¿eh? Ojo, cuidado. Ah, y está calcinado. Pero no tiene mucha pinta de estar completamente, ¿sabes? Muerto, muerto, muerto. O sea, a ver, está muerto, me cago en todo. Pero lo que como digo, que no tiene mucha pinta de llevar tanto tiempo muerto. Vale, no hay cofre por aquí. Ok, sigamos. De momento un camino tan tranquilo. ¿Eso qué son? Flecha de acero. Esto me da mala espina. Sombra corrompida, ¿qué dices? Atrás. Sombra corrompida. O sea, al que nos vamos a enfrentar es a un mago, ¿o qué? Ay, y además desaparece. Restos fantasmales. Flecha, arco de caza. O sea, pero no deja. No deja absolutamente nada, ¿no? Espada, ¿cómo? Espada imperial. Arco, flecha, quiero decir, y ya está. Vale, no dejan nada realmente. ¿Esto qué es? No es nada. Allí hay alguien arriba. Y yo es que, de verdad, veo muy poco. Vale, se nos ha abierto la puerta. ¿Tenemos algo aquí? Sí. Tema común. Envoltorio de lino, que lo necesito. Con la tontería. Con la tontería lo necesito para hacer algunas cosas. Así que hoy pillaré unos cuantos. Y de aquí podemos saltar a esta parte. Donde creo que hay alguien, ¿no? Por la agitada respiración. Vale, y no puedo acceder. Joder, pues vaya tela. Ojo, que me quedo pillado. Vale, vámonos entonces. Vale, aquí tenemos otra. Pero no entiendo nada. O sea, ¿y esto a dónde va? Tío, estoy desorientadísimo, gente. Estoy súper desorientado. Ah, vale, que aquí hay una entrada. Arquería aumenta. Ok. ¿Lo ven? Mira, esto ahora es la leche. Vale, se han bugueado las animaciones. O bien. Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿El arco no me va ahora? Ahora sí. Vale, alma capturada y todo el rollo. Eso lo vamos a estar escuchando un ratejo. Este arco, por cierto, que llevo es la leche. Además, también me ha encantado ropa y todo el rollo. Con lo cual estoy bastante chetadito, la verdad. Las cosas como son. Las cosas como son. Tengo un poquito más de aguante también. Vale, por ahí hay más peña. Pillamos el lino también, que lo necesito. No veo a nadie, vamos a pillar esto, no hay trampa, venga. Flecha enana, élfica, tal, 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 vale, pillamos todo. Ponía algo de Kiria, que no lo he llegado a leer del todo, pero bueno, sigamos. Vale, tiene que estar por aquí el colega. Ah, mira, ya lo veo. Ah, que este es un poquito más fuerte.
Vale, buena compañera. ¿Alguien más? Este señor capillado, 125, ¿eh? Ojo, cuidado, yo no sé cuánto dinero tengo. 12.700, que no está nada mal. He vendido muchísimas cosas, he fabricado otras. Vale, ahí tenemos un señor. Vamos a mirar qué hay aquí, no hay nada. Aquí vacío también. Una puerta que será para acceder a esa zona. Amatista perfecta, eso me viene bien. Necesito una amatista perfecta, así que guay. Estás pesado, ¿eh, amigo? Estás pesado. Lo que se ha abierto ha sido eso. Vamos a ir por el otro lado. Vamos a cargarnos al tonto nabo este. ¿Dónde estás? Venga, para tu casa. Para tu casa, tonto. Vale, arco imperial. Realmente no necesitamos nada. Ni polvo de hueso, ni cosas así. Vale, vámonos. Tenemos una vacía. Tenemos por aquí una mesa de encantador. Lo cual la vamos a utilizar simplemente para que veáis un poquito las cosas que tengo. Vale, fijaos, tengo aquí aumenta la habilidad de armadura ligera, que la podríamos hacer. Los precios son un 20% mejores. Este es la leche. Todavía no lo he hecho, pero podría hacerme una build de garrapeñar y de vender cosas muy alto, ¿no? Muy alto precio. Porque si esto me lo pongo, o sea, si esto yo lo encanto y me empiezo yo a poner cosas aquí y todo el rollo, la verdad es que molaría bastante. Más que nada porque, joder, yo qué sé, puedo hacer, por ejemplo, fíjate, tengo por aquí reforzar aguante, pero uno mejor es cargar peso y además reforzar arquería, porque es que puedo ponerme dos magias en una. Entonces me pongo esto, me pongo aquí anillo de plata y fíjate, me da un 40% más de arco y la capacidad de carga aumenta un 37%. Obviamente no lo voy a hacer, pero es vastísimo. Así que me podría hacer diferentes builds. Que si un anillo para que me dé... Esto está cerrado. Esto está cerrado. Entiendo que aquí habrá una palanca. Difícil, pues vamos a ello. Madre mía. Difícil, pero... Ojo, ¿eh? Un poquito más. Y ya estaría. Dificilísimo. Aquí hay un poquito más de lino. Para mí. A ver. Vaya mierda, ¿no? Vaya auténtica basura que acabo de pillar. No salta, ¿eh? O sea, en carrera no es capaz de saltar. No, no es capaz de saltar el colega, tío. O sea, corres y no puedes saltar. Me encanta. Buen juego, ¿eh? Balcón de Kildrea. Vale, aquí puede estar el... Qué frío. Por favor, dime que me encuentro a uno de esos señores de hielo. De momento nada. Otro cofre difícil. Estupendo. Tengo de todas formas también encantamientos para la facilidad de esto, que no los tengo puestos, pero vamos, encantamiento. Quiero todo. Ojo, ¿eh? Ojo. Escudo de piel, vale, sí, vamos a pillar esto. Gema, tal, tal. Vale, nos ha subido el nivel, vámonos. Porque, como digo, estoy bastante... Qué bonito se ve ahora, tío. Qué bonito se ve ahora, me cago en todo. El cielo está súper despejado. Pues no sé si darle el punto que me falta a la arquería. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos nuevo nivel. Vamos a ponernos un poquito más de... salud o magia. Vamos a llegar a las 400 de salud. ¿Vale? De momento estoy en 395. Pero porque tengo alguna mejora sobre algo. No sé si sobre encantamiento o qué. Pero bueno. Mano firme. Esto también lo podría hacer. El zoom del arco deja de consumir aguante. Y, ojo, deja de consumir... Y ralentiza el tiempo en 70... Vale, vamos a hacer un guardado. Por si acaso, porque... Vamos a hacer un guardado de nueva partida. Se ha guardado, ¿no? Entiendo que sí. Entiendo que sí. F5 de todas formas. Y vamos a hacerlo. Vamos a ello. Es que no me gustaría que... O sea, buguear el juego a estas alturas, ¿sabes?
Perfecto. No me gustaría buguearlo. Vale, no veo a nadie. Por aquí a la derecha tiene que haber alguien seguro. Vale, te veo, amigo. Vale, pues no lo veo. Creía que había alguien aquí detrás, pero ya veo que no. Pero aquí sí, fijaos cómo ralentizo el tiempo. Y no hay ningún bug, vámonos. No hay ningún bug. Es que tenía yo un bug, como digo, cuando instalé el mod y todo el rollo, de que se ralentizaba el tiempo, pero es que luego se mantenía ralentizado, ¿sabes? Y era obviamente una putada, porque iba súper lento y todo el rollo y tal. O sea, obviamente era una putada. Vale, tenemos que acceder a esa luz, con lo cual se nos complica aquí un poco. Así que vamos a ello. Ah, requiere llave. A lo mejor la llave lo tienen los señores estos, o directamente tengo que hacer esto, que no lo he visto, para primero hacer eso y segundo que se abra la puerta. También es otra opción. Me cago en todo lo cagable, tío. Ten cuidado. Ah, que le estoy dando a Lidia. Muy bien. Que le estaba dando a Lidia, estupendo. Vale, vámonos. Madre. Epa, que me lo paso. Vale, forma divina. ¿Esto qué es? Energía divina que repone hasta 15 puntos de magia. Bueno, y a esmeralda perfecta. Ojo, cuidado, ¿eh? Esmeralda perfecta. Increíble valor, ¿no? Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vacío, vacío, vacío. Más lino, me lo voy a quedar. No quiero tampoco... Uy, y este es... Uy. Cadáver profanado. Bueno, no tan profanado. ¿Qué he pillado, tío? Creía que era una poción en el suelo. He pillado un candelabro. Tenemos botas de placas de acero, que bueno, están bien, pero no las voy a pillar. Y tenemos aquí una caja fuerte abierta. Anillo de plata con rubí. Perfecto, me gusta ese anillo. Para encantarlo y demás, con algo especial. Y fuego del mago. Ráfaga, qué devastadora. Vale, y urna y tal. Ok, pues vámonos, continuemos. Vamos a ello. Me noto hoy un poco empanado, ¿sabes? Me noto hoy un poquito empanado. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Ah. Vale, se supone que tenían que haber lanzado las cuchillas, pero alguien... Claro, alguien habrá pasado ya por aquí, ¿no? Es lo que me está diciendo el juego. Alguien ha venido antes que yo. Y todo eso. No lo veo. Creo que hay varios. Ni ha sonado, ¿sabes? Buenísima. Venga, me toca a mí. Buenísima, Lidia. Sombra corrompida, no, sigue sin tener nada. La pobre. Joder. Otro cadáver. Tienen 60 cada uno, ¿eh? De dinero. Batalla de la Montaña Roja, creo que tengo el libro. Así que no lo voy a pillar. Bueno, venga, lo voy a pillar. Pues no, no tenía el libro. Aumenta el 77, nada mal, me lo quedo, venga. Muy fácil. Vale. Vamos a abrirlo. Aquí será. Perfecto. Vamos allá. Armadura de acero, vale, ok. Podríamos pillar alguna armadura para Lidia, pero de momento pues me da un poquito igual, la verdad. Urna vacía, ok, ok. Y tenemos aquí una llave, que es la que requiere. Que es la que requiere llave. Vale, bien por no caerse. Y esto parece una plataforma ahí un tanto peculiar. Vale,
Abrimos y esto ya llega hacia eso de ahí y nos abre la puerta. Ahora... Ah, sí, sí, me va quitando, me va haciendo daño, gente. Me va haciendo daño. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ah, que requiere llave, me cago en su prima. ¿Requiere llave por qué? O sea, requiere una luz de Meridia que no sé realmente. Vacío, urna funeraria. Esto que me lleva la... En serio, me lleva la bandeja, tío. Es que me lo llevo todo. Bandeja de plata, ¿no? Me la llevo. Esto que es una mano. Vale, pues vamos a subir de nuevo, tío. Que me he tirado. Hola, Lidia, ¿qué tal? Venga, ahora a subir de nuevo. A subir. Que te caes. Como digo, estoy hoy un poquito empanado, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta, pero bueno. No me lo tengáis en cuenta, pero vamos. ¿Qué me pasa, tío? Que estoy ciego. Vale, por aquí era. Por aquí era. Vámonos. ¡Rum! Vale, cuidado aquí. No me quiero caer de nuevo. Ahí está. Vale, y aquí ya nueva zona. Entiendo que estará por ahí arriba. Vamos a tirar una flecha. A ver si podemos hacer que se acerque. Ahí está. Y ahora con esto disparamos. Vale, ha ido más o menos al cuello donde he apuntado. Ok. ¿Y arquería el 97? Vale, trampas. Estaba claro que va a ser... Ah, ¿esta trampa o qué ha sido? No sé, no entiendo nada. A mí no me ha dado la trampa. No está funcionando nada. Ah, que aquí hay un señor. Ah, que no me lo he cargado al tío... Al tío Antonio no me lo he cargado. Bueno, ya vemos que no está bugueada la cinemática. O al menos ahora no se ha bugueado. Así que guay. Sigamos y sigamos. Vale, nada por aquí. Tal, vacío y... Granate perfecto. Es que necesito granates y cosas así perfectas, ¿sabes? Las necesito. Vale, y aquí tenemos la última, la cual da a eso. Y entiendo, vale, que... ¡Ah! Mira dónde estoy. Ahora, claro, joder, no lo había visto, tío. Qué tonto, no lo había visto. Claro, ahora ya sí me puedo dejar caer tranquilamente. No habrá ningún tesoro por aquí en plan especial, ¿no? ¡Ay! Que me quemo otra vez. Creo que no. Bueno. Vamos a... Iba a decir... Vamos a hacer la magia esta de caída. Pero digo, ¿para qué? Si podemos bajar así es fácil, ¿no? Vale, llegamos a las catacumbas. ¿Aquí estará ese ser? Debería estar por aquí ya cerca, ¿no? Vamos a ello. No sé por qué tiene pinta de trampa, ¿sabes? Tiene pinta de trampa, pero no es trampa. Así que, oro, ¿eh? ¿Pero cuánto? Una moneda. Pergamino de control y rubí. Vale, esto para hacer anillos y cosas así también me va a servir. Con lo cual, bien. ¿Eso qué ha significado el sonido ese? Voy a mirar un momento el mapa. Si no se me buguea, que me ha acojonado, la verdad. Estoy aquí... ¿O dónde estoy? Estoy por aquí, ¿no? No lo sé. Estoy en una especie de cueva, pero... Esto me da mala espina. ¿Sí? Si te da mala espina a ti, habrá que... habrá que tener cuidado. Vale, llegamos entonces al jefe final completado. Acaba con Malkurath. Malkurath tendrá que ser ese crack. Así que vamos a reventarlo. ¿Me lo he cargado? No. Vale, ese tío es un poquito más fuerte.
Vale, a ese no lo cargamos prácticamente ya. Usar un poquito de magia. Vale, ojo, cuidado, ¿eh? Que el nota, el nota no es moco de pavo a pata. Vale, buena esa, ¿dónde estás? No ataques, tonto. Vámonos. Este era mal hecho. La profanación ha sido vengada. Coge a quebrantadora del amanecer de su pedestal. Hechísimo. Bastante es así. También es verdad que estoy bastante OP, ¿eh? Me siento bastante... Bueno, tampoco, ¿eh? Porque el nota me reventaba un poco. Lo que pasa es que hay que atacar... sí, estoy OP. Las cosas como son. Estoy OP, me cago en Panini, ¿vale? Estoy bastante tochito ahora. Vale, tenemos aquí un montonazo de cadáveres, pero cada uno tiene como 25. Con lo cual, o media de 25 o 30... Con lo cual me puedo llevar un dinerito, ¿sabes? Fíjate, 25, 25, 25 o 100 en esta ocasión. Y ya no más nadie, ¿no? Madre mía, rebuscando aquí, a tope. Rebuscando. Ay, señor. Vale, todos esos por ahí. Hay muchísima gente entonces que ha muerto. Y tienen sentido de que hayan... De que se vean incinerados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el Falcra de este, 100, ¿sabes? Por buscar, gente. Esto es por buscar. Esto es por uno pararse, tiene su recompensita. Lo cual, guay. ¿Esto lo he mirado también? No, no los he mirado. Vámonos. Pues ya estaría, ¿no? Este está también, no. Madre mía, hay más cadáveres de lo que parece, ¿o qué? ¿Y esto? Yelmo imperial, una especie. Espada normal, ok, pues ahora sí que sí, creo que ya estaría. Vale, por aquí hay... Ah, vacío, genial. Aquí hay otro cadáver profanado, 100. Por ahí ya no tenemos más nada. El Malkorath, este es Malkorath. A este me lo he cargado yo, no, ¿no? Entonces aquí me he cargado, o sea, el tío ese fuerte. Ojo, chaval. La salud de todo aquel hasta 20 pies que cae bajo su influjo recibe 50 años de descarga. Y la magia el doble de daño. Esto es la leche contra los magos, ¿no? Me lo pillo. Botas de nigromante, la verdad que no me interesa. La orca tiene 17. Bueno, el dedo sí que me interesa. Y túnica de destrucción, la cual me interesa solo vender. Así que guay. Luego por aquí vamos a pillar esto. Uy, perdón. Este de aquí no tiene nada. O sea, lo he mirado ya. Entiendo que sí. Y la espada. La espada es esta, la espada. Activamos y la pillamos. Completado, recupera la quebradora del amanecer. Por favor, hazme volar de nuevo, que me gustaría ver esas vistas. Ojo. Tus deseos son órdenes. Malkorath ha sido vencido. Los muertos de Skyrim seguirán descansando. Las cosas serán como deben ser. Todo gracias a ti. De nada. Amanece un nuevo día. Más bien esta tarde. Toma la poderosa quebrantadora del amanecer y limpia con ella la corrupción en los rincones recónditos del mundo. Blándela en mi nombre y mi influencia crecerá. Estupendo. Me quedaré con la espada, pero busca otro que extienda tu religión. Blandiré esta poderosa en tu nombre. No, no. Eso no importa. La planta ignora los rayos que le dan el calor del sol. Cuando lleves a quebrantadora del amanecer, mi luz tocará el mundo. Perfecto, pues ya está. To vacilón, ¿sabes? De imaginas que te dice, así, ah, pues ahora... ¡Hola, chaval! Mira Soledad cómo se veía. Te imaginas que te dice, así, ah, pues ahora me la quedo yo. Y esto lo podemos activar de nuevo, pero no sé para qué. Vale, para nada. Ok, y yo, estas vistas lo ven, molan bastante. Molan bastante, sí señor. No hemos podido llegar a ver Soledad, o por lo menos yo no la he llegado a contemplar. Estaría muy lejos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dámelo todo, sí señor. Venga, nada, dámelo, dámelo.
Palabras de poder aprendida, aire, furia elemental. Aire. O sea, no está mal, ¿no? Ya sea aire aquí, pues toma más. Toma más aire, colega. Vale, tenemos la nueva espada, espada de cristal, también la tenemos para mejorarla, no estaría nada mal. Pero tenemos la quebrantadora de amaneceres, la cual tiene 34, es súper chula. ¿Puedo verla de alguna forma? No. Para mí que podía yo verlo esto ahora. Fíjate, es bastante, bastante chula, ¿eh? La empuñadura, al menos, o la parte esta del corazón, no sé cómo se llama realmente, tiene un nombre, pero no lo recuerdo. ¿Es un arma a una mano o me lo parece? O sea, ¿a dos manos? Porque podría hacerla perfectamente, ¿eh? Vamos a verla. A ver qué tal. Bueno, queda bien. Y sacada también queda bien. ¿Y cuánto tiene de daño esto? 34. Bueno, de momento. De momento me quedo con la de Ciri. Claro, es que la de Ciri, fíjate el daño que tiene, ¿sabes? O sea, está, claro, normal que luego nos carguemos a la peña rapidísimo. Tiene el doble daño. También es verdad que está mejorada al máximo. Entonces, una cosa por otra. Vale, estamos aquí, creo que tendríamos que seguir avanzando para llegar a la cueva de Cráneo Lobo y despejar todo eso. Así que, vamos a ello. Vamos a ello. Que además tendrá que estar por aquí cerca, entiendo, ¿no? De hecho, aquí a la izquierda. O por aquí abajo. O sea, por aquí abajo, por el arco, por así decirlo. Y se supone que está por aquí. Ojo, cuidado, ¿eh? Cueva de Cráneo Rojo. ¿Vale? Se montamos. ¿Qué pasa? Se la ha cargado Lidia, ¿no? Entiendo. No sé qué pasa. Yo entro y a mí dejarme de rollos. Vale, este era un encargo que tenía yo de Soledad, donde desde el palacio de... el palacio azul nos dijeron que teníamos que enfrentar, o sea, teníamos que limpiar esta cueva. Una cueva que podría ser chunga. ¿Esto lo podemos empujar? Sí, pero no nos sirve para nada. Vale, pues venga, a ver si podemos hacer esto de forma rapidita. Nada, lo de la luz esta es la leche, la verdad. Vale, simplemente tenemos aquí un señor. O sea, son no muertos. Ese ya es un mago, ¿no? Diría. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo está reviviendo? Hola, chaval. A punto consigue revivirlo, qué guapo. Era como despertar a los muertos o algo, entiendo. Buenos días. Vale, le hemos dado bien en la cabeza, ¿eh? Sí, señor, es que estaba apuntando ahí. Y por eso tardé un poquito más en disparar, porque quiero ver el tema de la puntería, ¿no? Pero bueno, realmente este tío no tiene nada. El grandullón. Y esta chica, nigromante aprendiz, esto me va a venir bien porque vamos a encontrar aquí estas túnicas. Y alguna de ellas me pueden venir, como digo, de perlas. Un montón de ceniza, ¿esto qué es? Mira, gema inferior, flecha, otro de esto. La magia se regenera un 75% más rápido. Eso puede ser muy bueno, ¿eh? Eso puede ser muy bueno para luego utilizarlo para encantar tu propia armadura. Una armadura de... este. Yo todo borracho, ¿sabes? No hay alcohol aquí. Madre mía. Fiestuki. No había más alcohol ahí porque, vamos, no se podía, ¿eh? Ay, mira, ahí tenemos un esqueletillo. Me encantaría ser más... ¡Ah! Me encantaría ser más rápido. Ahí está, buena Lidia. Toma, cabeza afuera. Lidia da el primer toque y yo arranco la cabeza. Vale, qué susto me ha pegado el nigromante, ¿eh? O sea, el susto me lo he llevado. Las cosas como son, ¿eh? Vale, se puede seguir bajando.
Entiendo que te deberás tirar incluso, ¿no? Ok, ¿esto qué es? Ah, esto es piedra. Lo veis, si es que estoy ciego, tío. Estoy ciego. Vale, pues vamos a dejarnos caer. Así, sin daño. Y aquí tenemos más cueva. Hija mía. Hazlo un poquito mejor, ¿no? Y ahí tenemos las ruinas de Cráneo Lobo. No sé cómo subir a la peña. Sí, aquí hay gente, de verdad. Pero son todos nigromantes. Y yo, qué guapo esto, ¿no? O sea, tenemos que desactivar unos pedestales o algo. Qué puta guapa. Reina Loba, escucha nuestra llamada y despierta. Invocamos a Potema. Ostras, Reina Loba. Invocamos a Potema. Largo tiempo has dormido el descanso sin sueño de la muerte, Potema. Nunca más. Escúchanos, Reina Loba. Te invocamos. Vale, la primera no llega y la segunda se pasa. No veo nada. Vale, Reina Loba, tío. Recordemos que tengo yo, creo que todos los libros de Reina Loba, me parece. Bastante guapo. No te ha servido para nada la mejora. Vale, cuidado con el fuego, ¿eh? Cuidado con el fuego. Gran gema de alma superior, eso me sirve bastante. Poción de descarga y ya estaría. Vale, vamos a pillarlo todo. Estupendo. Y seguimos. Vale, cuidado aquí. Uy, 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 uy. Venga. Perfecto. Ok, por 3 de daño, eso no está nada mal. Vamos a pillar lo que tenga. Y flechita de acero. De momento estoy con flechas de acero. Imagínate si me pusiera las potentes. Estoy de verdad, estoy súper, súper OP. Con el arco estoy súper OP. Con lo demás ya no sabría. Vale, no sé realmente qué tengo que hacer, porque aquí creía que tendría que desactivar algo, pero veo que no. Personalmente es que, no sé, me gusta mucho el arco. Discreción aumenta 98, a lo mejor era eso lo que me estaba aumentando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Has dicho? ¿Qué? No me he entrado bien. Le hemos dado en todo el cuello, ¿eh? Le hemos dado... Ah, no, en toda la boca. Creía que era en todo el cuello, pero... Ok. Vale, un poquito más de fuego por aquí. O sea, un poquito más de aceite, mejor dicho. Vale, no tenemos nada por acá. Nada por acá también. Ese señor. A ver si me puedo cargar al arquero. Va a ser que no. Venga, para atrás. Le damos fuerte y ya está. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué dices? Ah, vale, creía que me había matado, ¿sabes? Digo, hola. 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 Madre mía, con el furro da, colega. Vaya estornudo tonto que tiene ese. ¿Dónde está? Te lo has cargado, qué buena. Atrás. Este es el fuerte. Va, buenísima. ¿Qué dices? Nigromante aprendiz. Vale, muerto. Me ha servido para bien poco al pobre. Túnica, oro, pim pam. Y ya estaría. Vamos, 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 vamos. Hay que... Lidia... Lidia voló. Lidia voló, ¿eh? A esta hay que cargársela ya. ¡Basta ya, me rindo!
que te mueras. Vale, buena esa. Atrás. Atrás. Me comí el golpe, pero era interesante comerse el golpe. Vamos. Me matan, ¿eh? Venga, este muerto ya. Muertísimo también. Y queda la tonta esta. Vale, vale, vale. Todavía no, todavía no. Esquivamos. A puño, a puñito, a puñito, a puñito. A puñito. Toma ya. Vale, gema inferior, huevo de cauro, polvo de vampiro, túnica nigromante. ¿Era un vampiro la chica esta? Pues no lo sé. ¿Este que tiene? Polvo de hueso, vale. ¿Y qué más? No veas, qué chulo esto, ¿eh? Y todavía hay cosas arriba. Y todavía hay cosas arriba. Más vampiro, entiendo. ¿Arco nórdico? Espérate. Ah, no, al antiguo, vale. Creía que era el potente. Que hay uno que es nórdico potente. Daga de cristal nos puede venir bastante bien para hacerlo del crítico y todo el rollo. Que realmente lo del crítico como que pasa un poco. Ojo, el señor de la muerte, Draug. Flecha de ébano. Arco de ébano con mira. Me cago en Panini. Este es el que tengo yo. Lo podemos vender, polvo de huesos. Y ya estaría realmente. Así que, ok, y por aquí ¿tenemos algo más? No, no. ¿Qué dices, loca? ¿Cómo que no? Yo no soy el que se esconde, ¿eh? Yo no soy el que se esconde. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Que te voy a reventar. Algo va mal. Tenemos un intruso. ¿Soy yo el intruso? Soy yo, ¿no? Sí, creo que soy yo el intruso, la verdad. Vale, a ver si me puedo cargar a la tía que está por aquí. Que alguien ahí tenga al intruso. ¿Eh? Es hora de poner a este juego. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hacéis? ¿Puedo hablar con vosotras? Hola, buenos días. Están desesperando, desperezándose, quiero decir. ¿Qué ha hecho? A ver, si sacan la... ¡Hala! Está muertísima. Vale, seguimos dando. Vale, perfecto. Ah, entiendo. ¿La muerte? ¿La muerte qué? ¿Tú dices que eres de los nórdicos? Sí. Estás pesado, amigo. Te mereces que caerte. Ah, ¿y esta chica qué pasa? Ah, que está viva entera, completamente. A puño. Sí, señor. Venga, para tu casa. ¿Y el otro qué? ¿El otro va a venir? Venga, para tu casa también. Desgraciado. Vale, a ver, un montón de ceniza. A ver qué tenemos aquí. Ok. Túnica con capucha, vale. ¿Y algo más? Imagino que sí, pero... Sí, mira, esta es... De destrucción, ¿eh? Esa me va a venir bastante bien, creo. Esto es para poner algo ahí. Mira, el libro, los refugiados, ¿qué es esto? Armadura ligera aumenta, vale, pero esto tiene que ver algo con esto. El olor de la bahía, a salitre y la... Nada, ¿no? No tiene nada que ver. Un libro, simplemente. Vale. Y yo, pues, a mí no me ha gustado matar a esta peñita, la verdad. A mí, molar, no me ha molado. Las cosas como son, ¿eh? Y este señor... Grimorio Espíritu de Hueso. ¿Qué hace esto? Invoca y lanza un espíritu vengativo. Creo que lo tengo ya. Y... O no, porque no me interesaba. Esta túnica también la tengo bastante. Así que venga. Sigamos.
Ah, vale, y aquí un regalito y ya está, ¿no? Aunque por abajo se puede salir, entiendo. Anillo de plata con granate, tampoco está mal. Caza con vinculación, si el objetivo muere en 7 segundos. Llenará una gema de alma. Me lo voy a quedar porque lo puedo vender y tal, y porque me puede ser útil. Pergamino canto desgarrador. No está mal tampoco. Y túnica. Aunque todos pergaminos realmente a mí no me interesan usarlos para nada, la verdad. Como que no me mola, tío. Porque digo, ¿y yo para qué me voy a gastar un pergamino en un momento dado? Cuando lo puedo vender y todo el rollo, ¿sabes? O sea, no sé. Como que no me convence, la verdad. Pero bueno. Vale, y ahora atajito por aquí, atajito por allá y ya está. Y nos veníamos por aquí y punto. Y aquí está la salida, si no me equivoco, ¿no? Creo que no. Creo que es justamente opuesto. ¿Esto por qué no va? ¿Lo he completado esto o no? ¿Por aquí hay algo más? No. Vale, pues por aquí entonces. Aquí está la salida, me cago en panini. Se supone que está hecho. Se supone, la verdad que ahora no estoy del todo seguro, pero se supone que sí, hecho, vale. Luego tendríamos que ir aquí a la cueva de Pineda y tal, pero vamos a irnos primero hacia el almacén de la compañía imperial. ¿No? Por ejemplo. Sí, yo diría que sí. Venga, vamos para allá rápido. No puedes viajar mientras tengas enemigos cerca. ¿Qué enemigo tengo cerca, tío? ¿Qué dices? Tenemos aquí una zona de capas de la tormenta. Creo que hay un nota ahí bugueadísimo. Vamos a alejarnos un poco. Y tan tranquilamente, vale. Creo que por aquí hay una zona de capas de la tormenta. Y por eso vimos a esos señores dirigiéndose hacia una zona donde, bueno, llegó hasta el dragón, ¿no? ¿Qué hora es a todo esto? La 8. Ok. Vamos a ir corriendo. Ya que no tengo el caballo ahora mismo, pero bueno. Estamos relativamente cerca, creo yo. Y bueno, está atardeciendo. Así que la poca luz que queda se irá pronto. Vale, ahí veo caballos, con lo cual significa que el campamento está aquí. Seré bienvenido. Ojo. Ve a decírselo al comandante. Estoy seguro de que de la patada en el culo que te va a dar se te van a olvidar los problemas. Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a Ventalia. Claro, claro. Capa de la tormenta quiere verles. Claro que sí. ¿Quieres estar arando un campo? Yo no. Soldado capa de tormenta, pero sin más. No voy a robar tampoco. De hecho, están heridos y tal. Y esta, Furriel, luchando en la guerra contra el Imperio. ¿Qué necesitas? Ah, vale, digo, espérate que no me vende. Ojo. Arco de cristal de resplandor. Qué mal objetivo, haciéndole perder 31 puntos de fuego. 31. Brutal, ¿no? O sea, esto lo podríamos desencantar para nosotros y todo el rollo. Crista, sí. Arco de cristal, que mola también bastante. Pero me lo podré hacer en algún momento, así que no tengo problemas. Y mandoble de ébano y cositas así. Varias, vale. Pues vamos a venderle cosas, ¿no? Vamos a ver qué le vendemos. Vamos a ver si le podemos vender algún arma por aquí que haya yo pillado. Por ejemplo, vamos a poner lo que más pese. Tenemos el arco de ébano con mira, lo podríamos vender. ¿Cuánto tiene la chica esta? Solo 1043. O sea, 1043, que es lo que me da. Y tiene 1100. Vale, el escudo, este mola bastante, me lo voy a quedar. El yelmo enano de arquería me parece bastante bueno, pero es que no me lo voy a poner ni me interesa. Así que esto pesa bastante, así que fuera de aquí. Y luego tengo aquí unas hombreras que están muy bien. Y no voy a poder vender más nada, creo. Me cago en todo. Se me ha ido a mí la olla. Bueno, puedo venderle la daga de cristal, que realmente la voy a utilizar.
Es la pregunta. Las hojas de sacrificio también las puedo vender. Y la espada de cristal. No sé si quedármela, tío. La espada de... Es que tengo el quebrantador de amaneceres, me lo quedo. Eso está claro. Luego, esta espada. Esta espada mola, ¿eh, gente? Esta espada mola. ¿De dónde has conseguido? La he creado. Vale, bastón de rampas encadenados. Este también lo puedo vender. Lo que pasa que es un poco así, ¿no? Vale, pues no le voy a vender más nada. Le voy a vender pergaminos y cosas varias. Por ejemplo, le vamos a vender... Vamos a ver lo que hay más aquí de peso. Fíjate que lo que más pesa al final es el lino, ¿no? Tenemos aquí un candelero. Cristal, estatuilla de vela... La de vela creo que solamente la puedo vender, pero... Igual se la tengo que vender a alguien interesante. Por cierto, ¿tienes algo aquí importante o interesante? Veo que no, ¿no? A lo mejor me vende piedras o algo. Vale, pues vamos a terminar de venderle cositas, por ejemplo. Todo vale lo mismo, ¿no? Pues venga, fuego de mago. ¿Cómo? No. Ah, que fuego de mago vale 1300. Ráfaga devastadora de energía mágica que causa 400 puntos de daño mágico en un área extensa, pero que no hará daño al lanzador. Es una bestialidad. Igual gastaríamos alguno para verlo, ¿no? Controla el clima a tu elección. Bueno, eso te lo vendí, la verdad que bastante contento. Luego por ahí hay un campamento, por aquí hay más. Aquí estará el líder, aquí está. He oído que van a reorganizar la guardia. Sí, no me está pesando. ¿Cómo se puede unir a alguien esto? No sé por qué me sale, pero que bueno, ya lo he preguntado, pero... Vale, pues ya está, vámonos. Estamos en esta zona de aquí. Vamos a irnos rápidamente hasta acá. Y completamos las misiones que nos quedan, porque tenemos unas cuantas, pero la mayoría son de dar cosas, si no me equivoco, y decirle, oye, que ya he completado esto, oye, que tengo el casco, oye, que tengo tal. El casco, por cierto, creo que se lo mejoré al mendigo, que dijo, ay, yo era antes un militar, no sé qué, no sé cuánto, ahora he caído en desgracia desde que perdí el casco y todo el rollo. ¿Te imaginas que le damos el casco y empieza... Cada vez que lo vemos, está mejor? O sea, molaría bastante. Vale, estamos aquí en los puertos. O en el puerto, mejor dicho. Y tendríamos que... convence a Victoria Bici para que libere el envío de vino especial. Vale, vamos a ver. ¿Eso dónde cojones está? Está como para allá, ¿no? ¿Entiendo? Es que ahora mismo estoy un poco liado. Si te aventuras, o sea, hacia el suroeste... Trata de rodear Volskai. Es un lugar maldito, una tumba donde los muertos aún viven. Qué guapo. Me dan información en los soldados. Vale, por aquí no es. Perfecto. Por ahí no es, aparta. ¿Y este sitio? Ah, este sitio se suben. Hay una subidita por ahí. Vale, vámonos por acá. Entonces vamos a hablar primero con alguien de aquí, que no recuerdo ahora mismo qué es lo que era. Aquí está el colegui este. Parece ya que no has tenido problemas. Vale, esto era para lo del puerto, es verdad. Pero, ¿y qué ha pasado con el barco? ¿Quién se ha pegado la leche? Parece que no has tenido problemas. Los efectos ya se han hecho notar. El corredor del hielo no ha conseguido atracar a tiempo. Sin el faro, el corredor del hielo oscilará hacia el banco de arena occidental y encallará en la costa oriental. Mi hermana Dilla estará en el naufragio con nuestros merodeadores Sangre Negra. Te estará esperando. Oh, guay. Pues vamos para allá entonces, sí señor. No debería estar tan lejos, ¿no? El arco. Vale, encuentra a Deja en los restos del corredor de hielo. Vale, vamos a ver eso entonces. Porque tenemos la piedra de aprendiz, que la verdad es bastante malilla, para mi gusto. Y encuentra a Deja en los restos de tal. Vale, entonces. Ah, mira, aquí directamente, ¿sabes? Aquí directamente, vale. Luego, ostras, molaría mucho tirarse de aquí y llegar aquí, así que eso haremos. Vamos a ir a Soledad directamente y vamos a ir un viaje rápido. Malacaz es el príncipe de Adérico, cuya esfera es el patrocinio de los despreciados y marginados. Malacaz fue creado cuando Boecia se comió el espíritu ancestral de Altmeri Trinimac. Madre mía. En fin. Cargamos y aquí estamos, sí señor. Míralo, sí señor, como me gusta. De tus palabras melosas. Me encanta ese comentario. A ver, a ti. Míralo. Esto sí es auténtica artesanía nórdica.
Deja que te enseñe un viejo truco que aprendí cuando era explorador. Al enemigo le costará más descubrirte. Discreción, ¿no? Vale, pues mira, aumentamos al 100, ¿eh, gente? Completado. Sí, señor, pues... Es mejor que me dejes en paz. Hecho. Vale, vamos a ver un poquito cómo tenemos las habilidades. Estamos ya muy cerquita de subir al nivel 51. Y en cuanto a arquería, yo creo que a lo mejor mejoro lo siguiente que sea. Capaz de movimiento más no. Permite tensar en un arco un 30% más deprisa. Creo que eso me va a dar la gloria. Esto creo que está chetado, ¿eh? O sea, creo que eso está chetadísimo, pero bueno. Disparo rápido. O sea, esto si se lo haces a un dragón. Si esto se lo haces a un dragón, entiendo que se caerá, ¿no? Si le das volando y tal. Pero bueno, el caso que disparo rápido, me gustaría pillarlo, la verdad. ¿No podrías ¿Vale? encantar mi espada? Está bien, la hoja está tan... No te va a encantar eso. Investiga al hombre que vaga por las calles, ¿verdad? Roma, me dijeron que había una especie de hombre loco por aquí y que teníamos que como que investigarlo y tal. Pero bueno, ya veremos si lo hacemos o no. Ok. No sé dónde estará ese señor. Vale, aquí hay algo. Ah, esto será lo de los bardos, quizás, ¿no? Habla con Ike, investiga al hombre, convence a Victoria Vinci para que libere el envío de vino. Vale, sería a mi derecha. O sea, a mi derecha tengo cositas. Bueno, primero vamos a hacer esto. El colegio de bardos. Ok, y aquí había que convencer a Ali. No sé si había que convencer. Doy la bienvenida al colegio de bardos. Soy el director. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy pensando en matricularme. ¿Qué dices? A un futuro bardo. Debes saber que muchos solicitan su ingreso, pero aceptamos a muy pocos. Bueno, eso es lo típico que se dice, ¿eh? Porque no tienes a nadie, ¿verdad? Les pedimos a los candidatos que realicen tareas útiles para el colegio. En este caso tengo una tarea perfecta para alguien que aspira a ser bardo. Qué bien. Tú. Elisif ha prohibido la quema del rey Olaf. Sí, es verdad. El festival que se celebra en el colegio de bardos. Tenemos que conseguir que cambie de opinión. Elisif, vale, pues allá que voy. Quiero leerle el verso del rey Olaf. Una parte de la Edda poética. Hola a todos, ¿sí? De Skyrim. Por desgracia, esos versos se perdieron hace mucho tiempo. Ah. Y aquí es donde entro yo, ¿no? Según Giroth, el conservador de historias... Puede que la parte de la Edda referente al rey Olaf exista y se encuentre en Respiro del Muerto. En el Respiro del Muerto, buen nombre. El poema. Pues yo lo recupero, claro que sí. ¿Qué es de lo dragón? ¿La guerra ha afectado mucho al colegio? Mucho, pero como bardo, todo este tema me parece muy deprimente. No existen héroes en esta guerra, no hay ganadores que proclamar y su conclusión no parece nada clara. Si buscas algo acerca de lo que los bardos puedan cantar, piensa en dragones. Sí, totalmente. Y ahora, a mil años, Skyrim habrá cambiado de gobierno docenas de veces, pero el regreso de los dragones, esa historia es única. Pues tienes toda la razón. ¿Por qué prohibió Elisif el festival? Ah, sí, por la muerte. Sabrás, el marido de Elisif, el rey supremo Tori, murió asesinado recientemente. Elisif guarda un luto estricto por la muerte de su marido y cree que un festival en el que se quema la efigie de un rey es algo falto de gusto. Sí, un poquito. He intentado convencerla de que el festival tiene siglos de antigüedad como festejo de soledad, pero necesito pruebas. Creo que el verso del rey Olaf nos dará esa prueba. Estupendo, me parece bien. ¿Y qué es la edad poética? Creo que puede explicar mucho mejor esa historia y la del verso del rey Olaf. Deberías hablar con él. Ok. Vamos a hablar con Giraz. Que suerte y que encuentres el verso. Vale. Vamos a hablar con Giraz. Giraz, colega, ¿se habrá ido a dormir o algo? Es que ya es tarde, ¿eh? ¿Te imaginas? Y ahora lo tiene aquí. Cantar del regreso 56. 56, ¿sabes? 56 volúmenes. ¿Cómo es esto de largo? Porque a ver si hay 56, pero es una página. Bueno, no es largo, es bastante cortito, pero uff. Imagínate, ¿no? O sea, es que locurón. Vale, se me ha olvidado el nombre. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay muchas cosas. Hola, Oli. Bueno, tenemos muchos instrumentos, por supuesto. Cantar de regreso, volumen 2. Danza y fuego, volumen 3. El alcance...
Me lo puedo pillar, ¿no? No, no me ha pillado nadie. Vale, me lo pillo. Y vamos a seguir avanzando. Las tribulaciones de Santa Alesia. ¿Y yo? ¿Dónde está aquí la peña? Esto es todo para rezar. Aquí arriba no hay nadie. Vamos a ver la planta baja. ¿Estarán los dormitorios en la planta baja? Entiendo que sí. ¡Hombre, este es Mirauz! Cuéntame, a ver, me gustaría entrenarme. Ah, elocuencia. No, en verdad no. Viarmo, me ha dicho que podrías hablarme. Entonces, de la edad te envía poética. ¿En voz del verso del rey Olaf? Sí. Está bien, no deberíamos dejarlo ahí escondido, ahora que sabemos dónde está. El verso fue la contribución de Svagnir a la Edda poética, la historia viva de Skyrim. Cada bardo contribuye a la Edda en su momento. Vale, así que el verso del rey Olaf es una parte perdida de la Edda. Muy antigua. El verso criticó el reinado del monarca, que se enfadó tanto que mandó matar al bardo y quemar todas las copias. Al menos eso creíamos hasta que tradujimos unos textos antiguos hará cerca de un año. Ahora creemos que el rey Olaf enterró la verdad junto con el bardo. Si estoy en lo cierto, Svagnir y el verso del rey Olaf yacen en Respiro del Muerto junto con la cámara funeraria del mismísimo rey Olaf. Ok, me gusta, vale, cuidado. Pues ya me lo ha contado. Es posible que en Respiro del Muerto encuentres algo más que el verso del rey Olaf. Vale, ahora mi pregunta es, ¿tengo que hacer algo más aquí? Parece que no, simplemente salimos. Vale, pues tenemos que ir a por el verso. Ya veremos a cuándo vamos. Ya veremos cuándo vamos, porque tenemos muchas cosas todavía que hacer, ¿eh? Vale, aquí tenemos a un señor. Hola. Tú. Tú me ayudarás. Tú ayudas a la gente, ¿no? A eso te dedico. Sí. Por favor, ten piedad de un viejo loco. Gracias. ¿Qué tienes? Que los divinos mis señores me han abandonado. Ha abandonado ¿cómo? Todo su pueblo. Y nada que diga puede hacer que cambie de idea. Ahora hasta se niega a verme. Dice que interrumpo sus vacaciones. Han sido tantos años. ¿Podrías ayudarme, por favor? A ver, ¿y por qué no abandonas a tu señor? O sea... No lo entiendo. Déjalo tranquilo, sin ¿eh? Él no soy libre. Sin él estoy condenado. Todo su imperio se sumirá en el caos. Ah, vale, entiendo. ¿Cómo podría Cuando dar con tu señor? Visitaba a una de sus amistades en el Palacio Azul, aunque nadie tan mundano como el Jarl. No, no, ese tipo de gente no está a su altura. No, fue al ala prohibida del palacio para hablar con una antigua amistad. Dijo que hacía siglos que no tomaban té juntos. Y necesitarás la pelvis. Es muy importante. ¿Cómo? Nadie puede entrar al ala de Pelayo sin ella. ¿La pelvis? Pelvis de Pelayo. ¿Qué dices? Así que necesitas que lo traiga de... ¿Para qué quieres que...? O sea, quiere que vuelva porque está prácticamente enamorado. Para guiarnos, nuestra tierra se cae a pedazos. El norte libra una guerra contra el sur. La llama sagrada tiembla y muere. Necesitamos que regrese. O sea, está como... Pero estoy seguro que te recompensará cuando entre en razón. Su favor es algo realmente poderoso. Compensará con creces cualquier posible molestia. No entiendo nada. A ver, ¿quién es tu señor? Es un gran hombre al que rara vez elogian. Él reina en dos imperios que se extienden a lo largo y ancho de nuestras mentes. Todos lo conocen, pero pocos saben su nombre. ¿Qué dices? Este está pero flipado, ¿no? Le ha prohibido que revele su nombre. Dice que lo distrae y mal destino les espera a aquellos que provocan su ira. Pero ya lo sabrás cuando lo conozcas. Fue él quien me hizo así. Vale, el nota es como una especie de dios para él, pero seguramente sea un embaucador o algo así, ¿no? Se aloja en el ala de Pelayo del Palacio Azul. Uh-huh. Las puertas están cerradas y solo Falk Barba de Fuego decide a quién deja entrar. Pero vale, pero tú me has dado... que una y Erdi, las doncellas, saben cómo entrar para limpiarla. Seguro que pueden ayudarte en un asunto de tal importancia. Vale, una Erdi, joder. De acuerdo. Mucha info. Mucha info, la verdad. Vale, creo que no me estoy dejando nada ahora. Y me parece que tenemos que ir ya directamente al palacio. En el Palacio Azul se nos amontona un montonazo de cosas. O sea, podríamos ya de paso irnos a por... A por esto, ¿cómo se llamaba? A por el libro este de las fallas de aquí. De la quema y de Olaf y todo el rollo. Y ya terminaríamos, ¿no? Con el Palacio Azul, porque madre mía. Aunque bueno, el libro imagino que se lo tendré que entregar al del bardo y punto. Vale, vamos a hacer un F5 cauteloso. Caja fuerte, muy difícil. Ojo.
Ojo. No hay nadie, ¿eh? Buenísimo. No hay nadie. Mira, aquí es. Era ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ojo, cuidado. Un poquito menos. Vámonos. Abrir cerraduras y subo un puntito más. Amatista perfecta. Vámonos. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Sí, señor. De puta madre, la verdad. Vale, este tío. Ha regresado. Bien. Ah, sí, lo de cráneo lobo. En la cueva cráneo de lobo. Bueno, pues que había nigromantes que intentaban convocar y dominar a Poterma. Potema, que diga. Potema es la reina loba, ¿vale? ¿La mismísima Potema? Por favor, ¿sí? Dime que los has detenido. Los he detenido a tiempo. Has prestado al reino un servicio mayor de lo que puedas imaginarte. Una Potema resucitada. Me estremezco solo de pensarlo. Pues totalmente. ¿Dinero? 1200, eso es. Digo, me tendrás que dar 1500 o por ahí. Pues bueno, me ha dado 1200, un poquito menos de lo que me había pensado, pero no son 750. Me llega a dar menos de 1000 y me quejo, las cosas como son. Vale, más cositas. Pues tendría que... ¿Ya está? No. Creo que tengo que ir ahora a una planta superior o algo, ¿no? Aquí no dice nada de esto, pero igual es que, claro, encuentra el ala de Pelagio, ahora sí, y por aquí en varios, ¿tengo algo más? No. Y yo, es que esto da mucha ansiedad, ¿no, gente? Vale, por ahí arriba y por aquí abajo están las doncellas. Vale, vamos a hablar con las doncellas para que me den alguna pistilla. Hola, buenos días, ¿qué tal? Este canoso tiene pinta de ser el jefe. A ver, un poquito de... discreción. Joder, están dormidas las pobres, tío. Espero que no se asusten, ¿no? Un hombre entrando aquí a la habitación a la una de la mañana. Hola, o sea, muy bien. Estoy recogiendo. Me metería en un buen lío si te dejase. Está prohibido. Además, da mucho miedo. Da mucho miedo, dice. Fal me ha pedido que le eche un vistazo. En ese caso, supongo que podría dejarte entrar. Pero solo un rato. Ve con cuidado y vuelve enseguida. Me va a dar la llave, ¿no? No rompas nada mientras estés aquí. Vale. Venga, a dormir, perdona, ¿eh? ¿Y tú? O sea, quiero hablar con la otra también. Cuidado con donde pisas, acabamos de limpiar. Cuidado tú con la cabeza, ¿sabes? Que te comen la cama, amiga. Es que esto está muy mal hecho. Pero bueno. ¿Sí? ¿Necesitas algo? No, la verdad que no. Era para quitarte el sueño ese. Ese sueñecito. Y tenemos a otra tía. Endora. Ala, ¿qué dices? Armadura pesada, oro. No voy a robar a esta gente porque... Uy, aquí hay otro más. Odar. Herrería. Vale. Nah. Si no hay algo que me interese de verdad, no le voy a robar. Me da como penita, ¿sabes? Mira, pues podemos subir o no hace falta, ¿no? Ah, es por aquí. Vale, lo que no sé es si a mí me harán algo, si me ven ahora. No. Vale, digo, espérate. Requiere llave, vale, o sea que no podíamos abrirla ni de coña. Vale, completado, usa la llave para acceder al ala de Pelagio. Busca al maestro Derbenin en la ala. Esto está muy oscuro. Un poquito de luz, por favor. Mucho mejor, ¿eh? Me gusta el tema de la iluminación. Vale, ¿qué tenemos aquí? Nada, borrachos. Borrachos, todos borrachos. Madre mía, vaya fiesta. Nada, esto está súper abandonado, ¿no? Esto está súper malditamente abandonado. Tenemos que encontrar a ese sujeto. No sé si habrá alguien aquí, entiendo que no. Espero que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Te, querido Penny? No puedo. Me sale tan rápido. Pelagio es loco. Además, tengo demasiadas cosas que hacer. Tantos indeseables con las que vérselas. Nihilistas, bufones, detractores. Cielos, mi verdugo lleva 3 días sin dormir.
Eres demasiado duro contigo mismo, querido y homicidamente demente Pelayo. ¿Qué haría esta gente sin ti? ¿Cantar? ¿Bailar? ¿Sonreír? ¿Llegar a viejos? Eres el mejor Septim que haya reinado jamás. Bueno, exceptuando aquel Martín. Pero él se convirtió en un dios dragón, y eso no es juego limpio. Yo estuve allí durante ese asunto tan sórdido. Una época maravillosa. Mariposas, sangre, un zorro, una cabeza decapitada. ¡Ah! Y el queso de morirse. Sí, sí, como ya lo has contado innumerables veces. Pero bueno, pues muy bien. Si vas a comportarte así, quizás sea mejor que me vaya. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, he dicho! Sí, sí, vete. Déjame con mis responsabilidades y cargas sin fin. Pelayo el loco. ¿Podríamos haberle robado? ¡Qué falta de educación! No se puede molestar por alojar a un viejo amigo una década o dos. Vale, este Segoraz, el señor este tan importante. Pero Segoraz no es un daédrico o algo así, ¿o me suena? ¿Con quién hablabas? Espera, ¿dónde estamos? ¿Dónde dentro estamos? Dentro de la mente de Pelayo, ¡idiota! Oh, claro, tiene sentido, ¿es pero... esta tu primera vez? Pero no tiene... O sea, tiene sentido y no tiene sentido, ¿vale? Porque en la mente de Pelayo, si Pelayo se ha ido, ¿cómo podemos estar hablando con él? ¿O cómo podemos escucharle, no? Vosotros los mortales y vuestra curiosidad suicida. Si quieres saberlo, ese era Pelayo. ¿El loco? ¿Emperador de Tamriel? Oh, ¿hace 400 años? ¿No? Seguro que incluso tú conoces el decreto de Pelayo, ¿verdad? No, la verdad que no. En su lecho de muerte, menuda inspiración, prohibió la muerte. Exacto. La muerte prohibida. Prohibido morirse. Estaba cojona el pobre, ¿no? He venido a entregar un mensaje. ¿De verdad? Sí, de tu amigo. Oh, ¿qué clase de mensaje? ¿Una canción? ¿Una invocación? Espera, ya lo sé. Una amenaza de muerte escrita en la espalda de una concubina argoniana. Esas son ¿qué mis dices? Favoritas. Y bien, escúpelo, mortal. No dispongo de una eternidad. ¿Ah, no? En realidad, sí que dispongo de ella. Es una pequeña broma. Ok. Ahora, en serio, ¿cuál es el mensaje? Me pidieron que te hiciera volver de tu retiro. Sí, ¿de veras? ¿Quién? Espera, no me lo digas. Quiero adivinarlo. Venga, a ¿ha ver. Sido Molag? No. No. ¿El pequeño Tim, el hijo del fabricante de juguetes? ¿El fantasma del rey Lisando? ¿O ha sido... ¡sí! ¡Stanley! Esa uva parlante de Muralla del Paso. ¿Uva? ¿Me ¿uva parlante? Todo, ¿verdad? Totalmente. ¡Ja! ¡No importa! De verdad no quiero saberlo. ¿Para qué arruinar la sorpresa? Pero, hablando del tema... ¿de verdad crees que tú, mortal insignificante, endeble y prescindible... ¿puedes convencerme para que me marche? Hombre, tengo la elocuencia a un buen nivel, ¿eh? Una locura. ¿Te das cuenta con quién te las ves aquí? Lo único que sé es que tu pueblo necesita tu regreso. Me temo que no lo sé, señor. ¡Incorrecto! En realidad sí, más o menos. Soy parte de ti, pequeño mortal. Soy vale. Una sombra de tu inconsciente, una mancha en tu frágil psique. Me conoces. Sencillamente, no lo sabes. Segoraz, príncipe daédrico de la locura, a tu servicio. ¿A mi servicio, has dicho? Bueno, esa es la verdadera pregunta, ¿no? Porque, sinceramente, ¿cuánto tiempo de descanso podría necesitar un daedra loco? Así que voy a hacer lo siguiente. Me voy a marchar. Eso es. Ya he tenido bastante. Vacaciones completadas. Es hora de volver a la rutina diaria. Con una condición. Dime. Primero, tienes que encontrar la forma de salir. ¿Qué dices? Con eso. ¡Ja! Me encanta cuando los mortales saben que están siendo manipulados. Hace que todo sea infinitamente más interesante. Nah, este está loco. Bueno. ¿Quieres echar un vistazo alrededor?
Esto no es, me atrevo a decir, el jardín botánico de Soledad. No. ¿Tienes no? idea de dónde estás? ¿De por qué estás aquí en realidad? Pero estoy en la mente del otro, la ¿no? bienvenida a la mente engañosamente verde del emperador Pelayo III. Vale. Eso es. Estás dentro de la cabeza de un monarca muerto, homicida y maníaco. O sea, que bueno, me puedo encontrar cosas chungas. ¿Puedo confiar aún en mis espadas y hechizos, en mi discreción y todas esas tonterías? Claro, claro. Ojo, ojo. O podrías usar... ¿Qué? ¡El Baba Yag! ¿Eh? ¡El Baba Yag! No lo has visto venir, ¿verdad? No. Baba Yag, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Te importa? ¿Te puedo robar? Estoy ocupado haciendo el palito de pescado. Es un estado mental muy delicado. ¿Qué dice? Está lo... Bueno, iba a decir, es que claro, es que es irónico, ¿no? Porque está loco, claro, es que es el dios de la locura, ¿sabes? El Baba Yag, a ver, yo he venido por aquí, o sea que he venido por la puerta de aquí, entiendo, ¿no? Tenemos dos puertas más que llevan a más puertas. Vale, el... Ah, que no tengo... Ah, que no puedo... Vale, no puedo usar el Baba Yag. Vale, pues siempre por la derecha, ¿no, gente? Esta es una senda triste. Pelayo odiaba y temía muchas cosas. Asesinos, perros salvajes, muertos vivientes, el pan integral. Pero era así mismo y lo odiaba más profunda e intensamente. Aquí se pueden ver perfectamente los ataques que se infligía, siempre contra las partes más débiles de su frágil ego. La aversión a sí mismo aumenta la cólera de Pelayo, pero su confianza empequeñecerá con cada golpe. Debes poner las dos en equilibrio. Vale, o sea que haga chico. Hola. A ver. Pero. Vale, es que no puedo. Esto te viene grande. Bueno, más bien chico, ¿no? Nunca debería haber venido aquí. ¿La he liado? Ahora ya. No sé muy bien lo que tengo que hacer, Que no lo he entendido. O sea, entendía que era... Es un pequeño problema. O muy grande, quizás. ¿Qué tal si reduces un poco la cosa antes? Claro, pero ¿cómo reduzco la cosa antes? ¡Puedo vencerte! ¡Vamos allá! ¿Qué ha sido eso? ¡Dioses, por aquí! Ah, ahora. Lo has hecho maravillosamente bien. Y no hay nadie. Pelayo por fin ha aprendido a amarse y a seguir odiando a todos los demás. Esto es todo. Ok. ¿Ya está? Me vuelvo, ¿no? Confianza. A ver, entendía que era eso, que los tenía que poner chicos y grandes y tal, pero. O sea. El primer disparo resulta que lo que hace siempre es convertirlo en grande, ¿no? O algo así, no lo sé, tío. Como que tengo que matarlo dos veces. Luego, por aquí había algo. Vamos a ir por el otro sendero. Has bajado por la senda de los sueños. Por desgracia para ti, Pelayo sufrió pesadillas desde muy joven. Verás. Solo necesitas encontrar algo que despierte al pobre Pelayo. Verás que sus miedos son fáciles de repeler, aunque son persistentes. Vale, ¿qué podemos...? ¿El pan integral? ¿Estará soñando con el pan integral? Que no le gusta y tal. Tú, espabila. Despierta. No. Una cabra. Lo hemos convertido en cabra. Entiendo que habrá que seguir haciendo esto, ¿no? ¿Hola? Ah, le da igual la cabra. La punta de la cabra.
Pues no sé qué tengo que hacer, la verdad. Entendería que sería un buen momento para perderte. Buenos días. Un niño. Me tienen miedo a los niños. ¿Necesitas algo? Sí, que despiertes a este. ¿Necesitas algo? Que te calles. Ah, vale. Estoy entendiendo ahora un poquito lo que estamos haciendo, vale. Ja, te encontré. Una bruja. La familia, qué bonito. ¿De dónde has salido? Hola. Una para tu casa. Otra cabra. Ok. ¿Necesitas a ver si algo? Le damos. Ahí está. Sabía que había oído. ¡Hola! Algo. Uy, no te doy milagro, amigo. Bueno, vámonos. Esto es algo de lo que van a gloriarse. Soy todo. Buenos días. Avanzas todo el tiempo. Los dos volveremos a casa en menos que canta un gallo. Sí. Vale, ¿y en qué se ha convertido? Pues no lo sé. Aquí me han dado un cofrecito. ¿Puedo abrirlo? No. A lo mejor se ha convertido en un cofre, ¿sabes? En plan dinero, mujer, hijos. Ya no necesita más nada, ¿no? Con eso. Vida perfect, ¿no? Si es lo que busca, claro. Si no lo busca, igual es vida arruinada. Vamos a hacer un F5 de cortesía y vamos a ver. Buena elección. Buena para mí, al menos. Me parece muy divertido que todo el mundo intente atraparme. ¿A ti te lo parecerá? Menos. ¿Qué dices? Mira, la madre de Pelayo era, bueno, digamos que única. Aunque supongo que, a fin de cuentas, era bastante aceptable para ser una Septim. ¿Qué coño? Esa mujer manejaba el miedo como un cuchillo de carnicero. O manejaba un cuchillo de carnicero que daba miedo. Nunca lo he tenido muy claro. Oh, pero educó bien a su hijo. Pelayo aprendió que el peligro podía venir de cualquier lado, en cualquier momento, de manos de cualquiera. Un niño. El objetivo es muy sencillo, tontaina. ¿Qué dice? ¿Qué usa dice? Tu Baba Jack para derrotar a los enemigos mientras ellos hacen lo mismo. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Muertísimo, ¿no? A ver si lo mata. Y esa gente contemplándolo, ¿no? Vámonos. ¿Hola? Tu criatura no parece portarse mucho mejor que antes. Me da que no tienes suficiente puntería. Pues me da a mí que... Me da a mí que no, ¿eh? Venga, hombre. No entiendo nada, ¿eh? ¡Hala, chavalote! ¿Muerto? Vale. Esclavo de Esparta. Pero no le hace nada de daño, tío. No le hace nada de daño, colega. Vale, ¿y ahora cuál es cuál? O sea, creo que el que hay que cargarse es el del fondo, ¿no? Esclavo de las llamas de Pelagio. Venga, va, cárgatelo.
Venga, va, va, va. Esto es esperar. Tío, esto no va. Me cago en panini. Lo que no sé... Si me cargo a los guardias, por ejemplo, tío. Porque es que ya no sé qué hacer. Porque es que el nota... Creía que nunca lo descubrirías. Ah, LOL. Desaparecido el peligro, Pelayo tiene la falsa ilusión de estar a salvo. Lo que significa que le has ayudado, más o menos. Y ya estamos mucho más cerca de casa. Pues me ha costado la misma vida. Tenía que haber disparado antes. Vale, pues ya estaría, ¿no? O sea, final, ¿no? Entiendo. Voy a hacer un F5. Entiendo que no me puedo tirar. Vale, perfecto. Pues nos volvemos y creo que ya podríamos salir de aquí. Madre. Vámonos. No sé por qué tengo cosas ahí como bajadas y tal. No, no lo entiendo bien, pero bueno. A ver, señor de la locura. Seogoraz. Tengo un dicho. No voy a sentir lo que tienes que gustar. O algo así. ¿Cómo? ¿Me puedo subir tengo a la mesa? Un dicho. No voy a sentir lo que tienes. Vale, lo he conseguido, crack. Arreglado es un término tan subjetivo. Creo que tratado es mucho más apropiado. ¿No estás de acuerdo? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Un sarpullido o un flechazo en la cara. pero no importa. A pesar de ser mortal y cruel, has tenido éxito y has sobrevivido. No tengo más remedio que cumplir con mi parte del trato. ¡Felicidades! Ahora puedes irte. Se me conoce por mis cambios de opinión. Así que, vete, de verdad. Pelayo Septim III, una vez emperador loco de Tamriel. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Bueno, supongo que hay que volver a las Islas Temblorosas. Los líos en los que se puede meter Haskell mientras no estoy allí le dejan a uno sencillamente pasmado. Islas Temblorosas. De que no me olvido de nada. ¿Ropa? Comprobado. ¿Barba? Comprobada. ¿Equipaje? ¡El equipaje! ¿Dónde lo habré dejado? Que te vaya bien. Me has vuelto a acoger. ¿Significa esto que nos vamos a casa? Verás. ¡Oh, qué maravilla! No puedo esperar a... Sí, sí, toda una celebración. Vamos a mandarte por delante, ¿de acuerdo? Era el equipaje. Y en cuanto a ti, mi secuaz mortal, puedes quedarte con el Baba Jack. Como si... Venga, estupendo. Va, tan solo quédate con ese maldito trasto. Cuídate. Y si alguna vez vuelves por Nueva Seoth, búscame. Podríamos compartir una tarta de fresas. ¡Tachán! Ok, de verdad, zumbadísimo el pobre, ¿eh? Zumbadísimo, ¿vale? Y bien, vale. Me estaba ya asustando. Quería salir de aquí. Vaya lío que nos mete la peña. Un nota de gracia. ¡Oh, necesito mi señor! ¿Qué os dije? Que parecía eso, una especie de... Encuentra 5 dientes de tal... Bueno, claro, acabo de volver al mundo y todas las misiones, ¿no? Mineral de locura. A ver dónde la encuentro. Y por cierto, ¿qué pasa con...? Ah, que estoy, claro. Estoy así vestida. ¿Os parece a vosotros que estoy bien? En fin, tenemos un poquito más de salud. Vamos a terminar de mejorar la salud. Quiero llegar al 400... Y ahora ya empezaremos a mejorar magia y otras cosas, pero vamos a equiparnos, ¿no? Digo yo, vamos a equiparnos. Vamos a ver el Wabaja este. El usuario es capaz de conjurar un efecto aleatorio impredecible a cada uso. O sea, lo podemos vender, molar mola, la verdad. Lo podemos vender, pero no lo vamos a vender, nos lo vamos a quedar y ya está. En cuanto a ropa, fijaos lo que tengo por aquí, ¿no? Este está guapo, pero no me parece tan interesante realmente. Quizás para la magia, yo qué sé, la verdad. Hombre, a ver, flechas de escarcha. A ver, convierte tu magia en un encantamiento de escarcha para cargar tus flechas. Es como raro. No lo he llegado a probar y no lo entiendo. Mira, este está genial. Me lo pongo, porque lo he encantado. Luego tenemos más cositas como ropa, que de momento me voy a poner esta, sin más. Me podría poner otra, nada, me voy a poner la de vampiro de momento.
Que espero estar bien, por cierto. El éxito al robar. Me voy a poner esto de momento. Me voy a poner también... ¿Qué más me voy poniendo? Esto también me lo voy poniendo. Esta... Hombre, esta me mola bastante. Me la voy a poner ahora, la verdad. Collar de plata. Arco inflige y aguante. Bueno, me lo pongo de momento. Ahí está. La capacidad de carga aumenta. Vale, me gusta lo de la carga. Los precios son un 20% mejores. Me voy a poner lo de los precios realmente. El escudo lo tengo ya, pero lo puedo equipar. Venga. Escudo de vano, tal. Los arcos infligen un 40% más de daño. Me lo equipo. Y creo que más o menos ya estaría, ¿no? Me falta algo más. Me voy a poner el casco este para quitármelo simplemente. Pero yo diría que ya estaría, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque las botas también están. Vale, me voy a poner un momento el tipo para ver el tema de aquí. De capuchas y demás. Mira, tenemos la capucha ejecución, no sé qué, no sé cuánto. Los precios son un 10% mejores. Me podría poner este, ¿no? La capucha de ladrón. De momento. El yelmo este no está feo, ¿eh? No está feote. Pero de momento creo que el precio estaría bastante bien, ¿no? No me gusta. No me gusta ir así, ¿eh? Y el seductor... Bueno, así somos una reina, ¿sabes? O sea, qué cojones. Es que nos queda muy bien. Ah, ¿y cómo vamos de peso? ¿Por qué todavía necesito...? ¿Cuánto pesa el Seoraz ese, tío? ¿Qué me estás diciendo? El Wabahak pesa 10 solo. ¿Y por qué peso tanto? Es que no lo sé, ¿sabes? ¿Por qué peso tanto? Ah, vale, ya sé por qué peso tanto, gente. Ya lo sé. Tiene que ser porque tengo ropa pesada. Esta es ligera, así que no me preocupo. Pero tengo que tener el casco. Ah, pero el casco no es pesado tampoco, ¿no? Pues no lo sé. Los arcos infligen y el aguante aumenta. El aguante, no me interesa. Pues no sabría. Armadura ligera. O sea, no sé ahora mismo por qué. Tengo todo bien, tío. ¿Qué dices? Bueno, vamos a hablar con la chica. Sigo aquí. Y que nos lleve cosas y ya está, tío. Pero ¿cómo vamos, puedo servirte? Me he rayado bastante, ¿sabes? Me he rayado bastante. Vamos a entregar aquí en varios, ¿no? Vamos a poner todo lo que más pese. Y ya estaría. Sí, ya estaría suficiente. Ve tú primero, te sigo. Vale, de por aquí ya no habrá más nada, ¿no? Entiendo. Bueno, hay una bajada por aquí. Esto está tapiadísimo. ¿Y esta zona qué pasa? Era como una especie de... Es que no sé lo que era esto. No sé lo que era esto, tío. Aquí hay un libro quemado. Y ya está. Exceso de ladrones. Abrir cerraduras aumenta. A ver, espérate. Que le... ¿Había ahí algo de una secta? Bueno, me lo quedo, venga, ya lo leeremos. En algún momento lo leeremos, ¿eh? O igual no. Pues ya está, vámonos. O sea, no hay mucho más aquí que contemplar, la verdad. Locurísimo todo esto, ¿eh? Locurísimo. Lo bueno, que es de día. Eso es lo único bueno. ¿Otro libro o no? Vale, vámonos. Ya estaría. ¡Ay! ¡Qué locurón! Vale, gente, ¿qué ha pasado? Pues lo que estáis viendo, que se me ha crasheado el Minecraft, iba a decir, ¿sabes? Se me ha crasheado el juego por la cara, o sea, se me ha cerrado sin aviso y tal. Alguna vez pasa esto, pero bueno. Montañas de Veloti separan a Morrowind de las provincias del oeste y han desarrollado un ecosistema único. Ok. Bueno, supongo que hay que volver a las islas temblorosas. Sí, cortecito y volvemos. Mira, aquí tenemos un poquito de historia.
de lo de los callitas, estoy teniendo un problema y creo que voy a tener que reiniciar porque cada vez que intento salir de aquí, a lo mejor hay una especie de teleport o algo. Ojalá haya un teleport, porque cada vez que le doy aquí, se me crashea. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vámonos! F5. ¡Vámonos, tío! Me está cargando todo. A lo mejor es porque, yo que sé, no ha podido cargar todo, pero a la tercera va la vencida, menos mal. Ya es de día, es la putada, porque quería subirme a la alcoba de la chica de aquí, de a la Yal. Pero bueno, creo que está hecho todo. Así que salgamos y espero que no se crashe. Sovngarr es la parte de Aetherius, gobernada por Shor, a la que van los nórdicos después de la muerte. Supuestamente solo pueden alcanzar los verdaderos nórdicos que mueren valientemente o en batalla, independiente de su personalidad. Un guardia puede dejar de combatir si un atacante desenvaina las armas. Un guardia puede dejar de combatir. Ah, envaina, perdón, he leído mal, claro. Lo he tenido que leer de nuevo porque no tenía sentido, ¿no? Lo de desenvainar. Vale, aquí tenemos a otro señor. Cuando no era más que un pequeño bribón. Ah, las deudas. Una deuda es una deuda. O la paga él o la pagan los suyos. Vale, de octa, no sé qué. Vale, es un anciano. Suelta al anciano ya. Intimidar, vale. Vale, vamos a informarnos. Vamos a informarnos un poquito de esto. No pierdas fuerza en el brazo. ¿En el brazo? De la espada. Pues claro que no. Vale, nuevo nivel, por cierto, con la tontería. Y, claro, nuevo nivel, pero es que no me lo he puesto antes. Porque he tenido que reiniciar y todo el rollo, vale. Me ha subido bastante la experiencia dentro que cabe. Y ahora, el tema de las misiones. ¿Qué pasa aquí, tío? Me estoy acojonando. Vale, el tema de las misiones, por ejemplo, es... Teníamos que hacer que el nota este perdonara, ¿no? Vale, ve a ver tal... es que no recuerdo ahora mismo lo del anciano. Aquí está. Vale, habla con Inhra sobre Octiev. Habla. Una deuda es una deuda. Vale, pues te la pago yo. A mí no vale. Por culo. Dile a Octiev que la deuda está saldada. Ten siempre tu escudo a punto. Que sí, no me seas pesado. Aunque tú eres a dos manos, así que te tiene que dar un poco igual. Vale, vamos a hablar con... Hola. Sin duda, la mayoría de habitantes de Skyrim tiene una concepción aterradora de los dragones. Yo los encuentro admirables. Hombre, admirables, admirables son. Vale, me gustaría ahora aprovechar, porque tenemos algo entre manos. Vale, por aquí tenemos más asuntos todavía. Victoria, Biz y House. Venga, vamos a ver qué hacemos aquí. ¿Qué es esto? Creo que igual llamo a este capítulo el dios daédrico del bug. Porque madre mía. Estoy planeando mi boda. Hay tantos detalles que concretar. Felicidades. Hay quien dice que solo he llegado a mi posición actual por ser prima del emperador. Hombre. Él no me ha dado nada. Ni siquiera se molestó en venir a mi boda. Ya, pero al final algo tiene, ¿sabes? Que es que la reputación de tu hermano, primo o quien sea. Ah, sí. Si paga el arancel de 2000 monedas de oro, todo estará en orden. Flípalo. Vale. O sea, la podemos sobornar, que no tiene sentido. Podemos pagar nosotros el arancel. O a Evete no puede permitirse pagar un arancel. Apenas puede pagar por su puesto. ¿Qué hacemos aquí? Es que, a ver, lo de persuadir es que ahora creo que lo voy a conseguir, ¿sabes? Porque la persuasión la tengo muy alta. Elocuencia, fíjate. Estoy en 87, ¿sabes? 500 de oro, perista, puedes realizar trueques y mercancías robadas con cualquier mercader que hayas invertido. Eso está bastante bien. Y esto también permite vender a cualquier tipo de... pero no objeto robado, por supuesto. Los intentos de persuasión son un 30% más fáciles. Podríamos ponernos esa habilidad, ahora, ¿eh? Los buenos... sí. Supongo que podría hacer una excepción. Me encanta su vino especiado. Claro, tío. Vale,
Dile a Evette San que su cargamento llegará pronto a Soledad. Perfecto, pues se lo contaremos. Mira, se ha portado bien. Si no, la otra opción era darle los $500, ¿sabes? Y ya está. Pero yo qué sé, tío. Yo creo que, aunque tuviéramos menos nivel, ¿sabes? Parecía... Uy, ¿dónde estamos? Parecía buena gente la tía y yo creo que me lo habría... Me habría... O sea, lo habría conseguido de todas formas. Vale, vamos a decírselo ya. Se va a poner contenta. Qué guapo el molino. Aquí está. Tú y todos los demás. Aunque dicen que igual este año no pasa. No, no, este año no, no tiene pinta, ¿eh? ¿Te pongo un vino especial? Muchas gracias. Es que la pobre. La misma historia con cada envío. Toma, por las molestias. Vino especial. Si es que la pobre no tiene nada de dinero, tío. Buena si suerte que... ahí fuera. Mira para la cara que tiene. Vaya, vaya. Van como la seda. Cuando cuaja la nieve, hasta el nórdico más aguerrido necesita un poco de vino especiado para entrar en calor. Estupendo. Como tengas mucho dinero, me enfado. Vale, tiene 8. Y tiene aquí un desto de granate, o sea, la pobre... La pobre es pobre. La pobre es pobre, la verdad, las cosas como son. Vale, pues creo que ya prácticamente está todo hecho. Falta algo más por aquí, creo. Y además podemos venderle a este señor cositas... Que de hecho, fue aquí donde hice bastantes cosas, justo aquí en esta fragua. Parece que las necesidades y a este tío le compré un montón. Cascos, espadas. Pero ya solo tiene 1000, pero vamos, lo dejé con 6000 o por ahí o más. Aumenta la habilidad de la armadura pesada en 10 puntos, la salud, interesante ese también, ¿no? Luego por aquí, ¿qué más tenemos? A ver, voy a mirarlo así de forma más o menos rapidita. Este arco, nada, tontería. Fuera. Esta espada, está chula. Vale, y aquí. Habilidad de armadura, salud, magia. De ilusión. No me interesa la de la ilusión, aunque la tendremos que ver y todo el rollo. Me mola este aro. Ok, magia de destrucción cuesta un menos 22%. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, pero creo que ya tengo yo lo de destrucción, por desgracia. Lo tengo con menos porcentaje. Bueno, vamos a venderle cositas. Vamos a venderle, por ejemplo, el arco de vinculación. Creo que me lo puedo quedar. Y el otro, es que son 1400, ¿sabes? No tiene dinero suficiente. Vamos a venderle cositas así más tranquis. Y ya está. Puedo vender también el vino este que me han dado. Y poco más, ¿no? Realmente. El arco de caza... ¿Lo vendo o qué? Venga, para tu casa. El arco de caza, para tu casa. No he hablado con él, por cierto. Si eso es lo que... Estos días no tengo tiempo para otra cosa. Normal, hay una guerra. Todos necesitan armas y armaduras. Tanto los hombres que siguen la instrucción aquí en Soledad, como las tropas que están en el frente. Deberías considerar alistarte. Necesitan tanto... Eso me han dicho, tío, pero no me quiero meter... Para serte sincero, no. Pero el Rey Supremo Torig lo apoyaba. Y ahora Lady Elisif se ha aliado con él. Sí. Podría decirse que, en el fondo, soy leal al rey. Supongo que ahora sería más bien un hombre del Jarl. Soy leal a Soledad. Así que, a donde nos lleve la Jarl Elisif, allí... Me gusta tu pensamiento. Creo que lo haría. Si no fuera por mi hijo y por mi esposa. Saima me despellejaría vivo si se me ocurriese sugerir poner un solo pie en el campo de batalla. ¿Crees que los capas de la tormenta y los legionarios son peligrosos? No has visto nada. Como Lisandra, ¿no? Seguridad. Y viste siempre tu armadura. Ok, pues vale, esto completadísimo. Y ahora, ojo, cuidado, porque aquí quizás tengamos algo que hacer. ¿El qué? Pues no lo sé. Vamos a verlo. Cuéntale a Octivire. Ah, vale, eso. Que te has ocupado de Inskar. Vale, pues vamos a ello. Prohibido acceder al almacén. Te sugiero que vuelvas por donde has venido. Pues quiero ir al almacén ahora, ¿eh? Dime que esto es el almacén, cosa que no va a ser, pero... Templo de los Divinos, vamos para adentro.
Ahora mismo que no recuerda al anciano. El anciano tiene que ser el de las catacumbas, ¿no? Que entramos cuando llegamos por primera vez aquí a... Ah, pues no. Es que no lo conozco. Sigue mi consejo y no apuestes nunca. Inskar me tiene endeudado hasta las cejas. A lo mejor estaba en un... Ah, ya sé quién es. Estaba... Es verdad, ya sé quién es, cojones. Es un tío que, bueno, se tienen que hacer su cargo sus hijas y tal, y el nota la estaba liando. Me has hecho un enorme favor. Mira, yo solía ser un buen guerrero en mis tiempos. Déjame que te enseñe un par de cosas. A ver. Deberías hablar con mi hija Evette. ¿Ya está? Es la que usa el cerebro en esta familia. Que los divinos te bendigan. Que el suelo que pisas tiemble a tu paso. ¿Cómo? No he leído bien lo que me ha puesto. Por cierto, esto es Tequinarez. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Porque tenemos algunas cositas. Tenemos reforzar salud. Claro, bendición de Arcai, de ahí que tengamos más salud. Y reforzar persuasión. Elocuencia aumentada 10 puntos durante una hora. O sea que guay. Pero de momento, como esto queda poco, me voy a poner lo de Arcai. Tenemos aquí... Ah, que tenemos aquí a todos. Vale, Kinarez. ¿Kinarez qué es? ¿Kinarez molaba o no molaba? Aguante, ¿vale? Capilla de Cenitar. Ojo, ¿eh? Aquí falta una, por cierto. Seguramente será una misión. Me cago en Panini. Ok, reforzar trueque. Los precios son un 10% mejores. ¿Qué dices? Capilla de Arcai. Esta ya la conocemos un poco, ¿no? Es reforzar salud. 25 puntos en la que tenía. Luego tenemos aquí Capilla de Stendar. Stendar tenía. ¿Este qué es? Reforzar bloquear. Vale, claro, tenía sentido porque tengo yo el collar de Stendar. Capilla de Mara. ¿Este cuál será? Ahora mismo no lo sé. Hechizos de curación serán un 10% más. No está mal tampoco. Julianos. ¿Este qué será? ¿El dinero o algo? No, no creo. ¿Qué será esto? Magia más 25. Akatosh. Akatosh es el que me mola. Pues no lo sé, vamos a verlo. La magia regenera un 10% más rápido. Y por último, Dibela. Dibela, que es persuasión. Persuasión. Vale, pues me voy a quedar con este, ¿no? Con la capilla de Cenitar, que creo que era el de los precios, ¿no? Al fin y al cabo, un poquito mejor. Yo qué sé. Este lo he mirado, sí. He mirado todos, menos este de aquí, que es el que falta. Que claro, ¿por qué falta uno? Porque hay 3 y 3, 6 y 2, 8. Falta el de Talos. Muy buen detalle, ¿eh? Los divinos me rescataron de las calles. Y también pueden rescatarte a ti de tus tribulaciones. Ok. Vale, ahora habría que irse, entiendo. Pero voy a ver si tenemos que hablar con las hijas, que entiendo que sí, ¿no? Habrá que hablar con las hijas de este tío. Pero aquí no creo que haya nadie. ¿Requiere llave? Ojo que me han entrado muchas ganas de entrar. Aquí no habrá una llave, ¿no? No. La Reina Loba, volumen 3. Creo que tengo todos los... Creo que tengo todos los libros, ¿eh? A ver, la chica esta. Este no mira. Ganzúa, anillo de plata. Pero no tiene la... No tiene la llave. A lo mejor la tiene este. Que no creo. Y no la tiene. Así que nada. Pues no sé cómo entrar ahí, tío. Por aquí no hay más nada. Y por aquí no hay más nadie, o sea que... Ser viejo no es tan malo. Ah, aquí hay otra chica. Freír. Hay que freír. ¿Qué te cuentas? Que los 8 divinos te bendigan. ¿Cómo puedo ayudarte? Está vacía. ¿Por qué, Popor? Ah, sí. Talos. Ahí solía estar la capilla a Talos. Pero el culto a Talos fue proscrito por el Concordato Blanco y Dorado hace algún tiempo. Es el tratado de paz que puso fin a la guerra. Esto ya lo conocemos. Del dominio de Altmer. El dominio reconoció la herejía de proclamar la divinidad de Talos. Talos era un gran hombre y un gran emperador. Pero eso no le convierte en un dios. Y no importa lo mucho que los capas de la tormenta deseen que fuera así.
pero al final llegó a ser un dios o no. Es que no lo llego a entender, porque esta me está diciendo que no, simplemente que gobernó de puta madre, que tenía un grito, que tenía no sé qué, pero ya está. Pero no tanto como para considerarlo un dios, ¿no? Los que rinden culto en las capillas a veces reciben dádivas de los dioses mismos. La naturaleza de estos favores depende de cada deidad. Por favor, no dejes de rendir culto en todas las capillas que quieras. O sea, entiendo que los dioses... fuertes y honorables siempre llevan la bendición... O los demás dioses no le otorgaron la divinidad a Talos. No hay llave ninguna aquí, tío. Aquí no hay llave ninguna. Pues me quedo con las ganas de saber un poquito cómo se entra y todo el rollo. ¿Sabes? Me suena por aquí, ojo. ¿Y esto? Ah, Soledad. Venga, vamos a subir a lo más alto, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Vale, ahí está el naufragio. Fíjate el barco. Porque tenemos que ir para allá, si no me equivoco. Creo que es para allá, ¿no? En esa dirección. Exacto. Es justamente a la izquierda, Pablo. En la otra orilla. Que no se ve desde aquí. Qué chulo. A ver si podemos subir un poquito más. Y mira, allí hay una... Buah, tío, se ve súper guay ahora. Se ve súper guay. Vale, por aquí ya estuvimos. Así que... vamos a irnos para acá. Nada, se ve increíble. Y vamos a buscar el mapa del tesoro, gente. El mapa del tesorito. No sé si se puede seguir subiendo más arriba o algo. Parece que no, por desgracia. Pero desde aquí quizás sí podamos ver la zona esa de los ahorcados. No sé dónde está. Creo que estará súper lejos, ¿no? ¿Qué ha pasado con el arma, tío? ¿Qué ha pasado? Ah, que se me han quitado las armas por la cara. Vale. No veo nada, tío. No veo nada. Bueno, pues se supone que por aquí enfrente tendría que estar... A ver, veo cositas y tal, pero no veo lo que yo estoy buscando. Igual está muy lejos, no lo sé. En fin, vámonos. Vámonos hacia dónde es la pregunta. Fíjate que he limpiado toda esta zona. Tendríamos que irnos para acá, que todavía no lo he encontrado. Y vamos a hacer eso por último. Vamos a irnos a la choza abandonada, que aquí es donde nos secuestró. Donde nos llevaron, ¿no? Cuando nos secuestró la Hermandad Oscura. Namira es el príncipe de Aédrico, cuya esfera es la oscuridad ancestral. No sé, los de Aédrico están guapos, tío, pero son los malos, se supone, ¿no? O no, es que no sé, dios de la locura, No me ha parecido tan malo. Mientras se diviertan un poco con los mortales y todo el rollo, ¿sabes? Vale, he marcado el punto, así que venga, vamos a irnos por acá. Y vámonos que nos vamos. Vale, ese es el barco naufragiado. Así que vámonos para allá y vamos a ver qué pasa. Espero que no haya gente muerta y todo el rollo, porque podría ser. Esa tiene que ser la hermana, aunque debería ser un lagarto, entiendo, ¿no? Fíjate cómo me lleva la corriente, ¿eh? Guapísimo. El naufragio del corredor de hielo. F5. Se está... Hola. Mira. ¿Eres quien apagó el faro, no? No. Pero... Muy buen trabajo. Dilla está en la bodega del barco. Baja dos niveles. Ah, vale, que todos estos están ya... Todos estos están ya robando y todo el rollo. Y la peña aquí, bueno, pues... Algún herido sí que hay, ¿no? Algún herido... Uf. Algunos heridos sí que han habido, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero bueno. Vamos a hablar con la hermana. ¿Por aquí habrá algo más?
un cofre o algo, no, ¿no? Nada. Bueno, aparta. Id el runner. ¿Corredor de hielo? No lo sé. Vale, entiendo que esto no será una trampa ni nada, ¿no? Y dais bastante mal rollo, no tenéis nada además. El cántico de Ascalde, o sea, esto da muy mal rollo, tío. Otro marinero muerto, el oro sí que me lo voy a pillar. Que poquito a poco se hace mucho. ¿Sí? Otro más. Que tampoco tiene nada. No toques lo que no es tuyo. No, no, tranqui, tranqui. Mira a este pobre. Mira a ese pobre, tío. El rey pirata del Abecea. Sácate los ojos, chico, de plomo de Sácate los ojos, chico. De plomo los oídos llenos. Esas velas tal, tal, tal. Ok, bueno, lo vamos a pillar. Es cortito, ¿eh? Es muy cortito. ¿Hola? Hola. ¿Mm? Ten cuidado. Tío, ¿dónde estoy yendo, colega? Y aquí está. Un poquito de intimidad. Claro, píllate todo tú, ¿eh? Mi hermano me dijo que vendrías. Estoy aquí para darte lo que te has ganado. Y me mete un bofetón ahora. A ver. Ganzúa, nota de Yaren Ra. Ojo, ¿eh? Esto me interesa. He guardado. Ni se te ocurra. No. Mi hermano me dijo que vendrías. Estoy... Me temo que el botín ya no está aquí. Pero ha sido de mucha utilidad para los Sangre Negra. Mereces una muerte rápida. ¿Qué dices? A morir se toca. A morir se toca. ¿Por qué no tengo las armas, tío? ¿Por qué no tengo las armas colocadas? Vamos a poner aquí el de esto. Ponemos el 1, el 2. El 1, Pablo, y el... ¿Por qué no más? Ahora. ¡No! Oh. Atrás. La he reventado. Ya me he hartado de ti. Cárgatelo. ¿Qué cojones, tío? Nota de Yanra. Esta la tenemos que leer ya. En cuanto recojas los paquetes, envíamelos a la Gruta del Remo Roto. La persona que nos hizo el trabajo en el faro debería llegar en cualquier momento. Asegúrate de que recibe el trato que merece. Hijo de puta. Hijo de puta, tío. Vamos a quedárnosla, por supuesto. Túnica con cinturón, muy fea. Esto me lo quedo. Daga orca. Nada, no me interesa. Y ya está. Qué asqueroso. Venga, pa' tu casa, subnormal. Pa' tu casa, tontos. Armadura de cuero, me la voy a pillar también, ¿no? Tengo muy poco espacio realmente, ¿eh? Así que voy a tener que dar cositas. O sea, bueno. ¿Qué ha sido eso? La muerte. Ha sido la muerte, amigo. Eso ha sido. Vale, cuidado aquí. Cuidado aquí. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? Ah, que está por detrás. Basta, dice. Basta, dice el desgraciado. Sin piedad, ¿eh? Sin piedad. Sin piedad, Lidia. Botas de mago, túnica de mago. Me interesa un poquito. Vale, vamos a ponernos a tope, ¿no? Vaya. Vale, ya está, solo es ese tonto. Esto es lo que quieres, ¿eh? Buenísimo disparo, Lidia. Buenísimo disparo, ¿dónde la has dado? No se ve, pero muy buena. Muy buena, sí señor. Vale, eso hecho. ¿Estoy escuchando un enemigo o algo?
Ah, no, era el caballo. Vale, eso hecho, tendríamos que irnos ahora a paso largo, ¿era? ¿Cuál era? Apagón. Vale, averigua dónde han llevado el botín. Eso lo he averiguado. El tema es que se me indica por aquí. No se me indica por acá, ¿no? Esto no es. Se encuentra la cercenadora sombría. Lo haremos en el próximo capítulo, quizás. Encuentra el verso. También lo tenemos que hacer. Luego encuentra la espada de águila roja. El campamento tal. Si está demasiado lejos, no voy a ir, ¿eh? Pero es que la zona me suena. El sitio que ha dicho me suena bastante. Cueva abandonada. ¿Aquí va a ser? No, recupera el vial. Recupera el vial blanco. ¿Y por qué? Visita la capilla de Asura, recupera el lingote de tal. Me cago en todo lo que hablen. Lleva a alguien a la capilla. ¿Dónde está? Recupera la cuchara, vale. Es verdad, la cuchara, tío. Que al final no me acordé de pillarla. Luego por ahí nada. Por aquí tampoco. Mira, aquí tenemos algo más. Entra en el santuario de la hermandad oscura. Está ahí. Vale, pues no sé dónde es el sitio. No sé dónde es el sitio. Y debería saberlo, ¿no, gente? Debería saberlo. A ver, ¿dónde está la...? Papeles tal. Oferta de Maven, nota ta. De Yolfren, era la chica esta, nota de Yarenra. Esta no es, ¿no? Ah, sí. Averigua dónde. Bueno, ahora se me ha actualizado. Ve a la gruta de Remo Roto. Es que Remo Roto me suena. Vale, no sé muy bien por qué no se ha actualizado, pero vale. Remo Roto. Aquí es, ¿lo ves? Ya decía yo que me sonaba porque ya la había completado. Vamos a hacerlo. Sanguín es un príncipe daédrico. Ese mola, ¿eh? Da mal rollo, pero molar mola, ¿eh? Vale, hemos roto, aquí estamos. Y la cueva, estaba yo ciego porque estaba aquí. Me acuerdo. Vale, estoy en... Vale, creo que tengo que poner la misión, quizás. A ver. Apagón. Ve a la gruta de Remo Roto. Estoy en la gruta. Y aquí es donde tiene que estar el tesoro. Pero entiendo que está en la... En la propia gruta, ¿no? O sea, aquí dentro. Va a ser el típico F5. De Broken Oar Grot. Vale. Esta es... Vamos para adentro. Es que como no sale indicativo de que es ahí, pues me rayo un poco. A lo mejor lo tengo desactivado. Puede ser. Pero debería ser esta zona. Vale, completado. Estupendo. Tío, pero otra vez esto no tengo ganas, ¿sabes? Bueno, deberían estar todos muertos. Pero, a ver, está ya completado, ¿no? ¿Y el tesoro? El tesoro está aquí. Derrota a Yaren... Vale. El coleguita está ahí pillando todo el tesoro. El argoniano este de los cojones. Maldito sea. No sé si podríamos haber ido nadando. A lo mejor podría haber sido más rápido, ¿eh? Lo guapo es que no han desaparecido. Vale, ahí ve un cofre, pero creo que ese cofre ya lo... Me ha visto, ¿no? Él nota por dónde va a bajar. No, ¿dónde estás tú, crack? ¿Dónde estás tú? Me lo voy a encontrar en un momento y lo voy a reventar al payaso. Oye. Venga, arde. Arde tú también. Vámonos. Como me gusta.
¿Cómo me gusta? Armadura de cuero, oro y ya estaría. ¿Cómo vamos? 409, ¿eh? 409 y toma ya. Estoy al límite ya, ¿eh? Estoy al límite, no. Que lo lleno. Todavía no. ¿Esto qué es? Sopa de tomate. Qué asco, no me gusta el tomate mucho a mí, ¿eh? Vale, por aquí nada. La alarma me suena ahora porque me la puse. La voy a desactivar un momentín. Y ya estaría. Vale, ok. Y aquí no hay nadie. Sí, ¿no? O sea, aquí deberían estar. O sea, por aquí debería haber un paso, que será este quizás. Ah, vale, era un atajo. Ok, pues ¿cómo llego? Tendré que hacer por el puente, entiendo, ¿no? Entiendo yo que sí. Por ahí puede ser. ¡Ay! ¡Qué susto, cojones! Arden el infierno. Vale, igual no arden mucho, ¿no? Te mataré. A ver tú. Relájate, ¿eh? Relájate. Toma, gilipollas. Me ha encantado que haya una animación para matar a este subnormal. Vale, anillo de oro con diamante. Nada mal, nada mal. Creo que puede ser una de las cosas más caras, ¿no? Armadura de piel, tal. Collar de plata. Bueno, es bonito. Aunque ya tengo uno. Oro. Tiene leche también. Zafiro perfecto. Creo que esto lo necesitaba para algo. O no, no lo sé. Pero está bastante, bastante bien. Y ya estaría. El cofre. Tenemos aquí un grimorio. Canalizar energía. En tu mano izquierda sobre un objetivo lanza el hechizo. Debe ser un hechizo que afecta al lanzador. En tu mano izquierda sobre un objetivo. No lo entiendo, pero vale, para mí. Flecha de ébano y pergamino de bastar a los vivos. Nada mal, ¿eh? Esto también. Y ya estaría, ¿no? Vale, ¿dónde está nuestra chica querida? Pues no lo sé, pero vamos a pillar lo de paso largo y nos vamos a alargar ya. Vámonos, nos vamos. Aquí podríamos hacer cosillas. Entiendo. Que tampoco... hombre, si estás aquí, compañera. Sigo aquí. A ver, una cosita. Tenemos que intercambiar cosas. He prometido portar tu carga. ¿Sí? Pues venga, a cargar con cositas. Vas a cargar con... con esto. Con las 6. Armadura de cuero. Perfecto. Este es el mío, ¿no? Este es otro que está robado. No, carga con este también. Da igual. Sigamos adelante. Y vámonos, que nos vamos. Salgamos de este... de esta pedazo de cueva. Vámonos. Vale, gente. Pues aquí estamos. Creo que deberíamos irnos. Vamos a hacer un guardado rápido, como siempre. Creo que deberíamos irnos directamente. Como veis, yo puedo cortar y tal sin problema. Hacer cortecitos. Con lo que quiero decir que... esta serie podría ir yo de aquí, ¿vale? Por ejemplo, cuando vayamos de Soledad hacia Markar, por ejemplo, y vayamos realizando todo este camino, lo vamos a realizar a pie. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Yo podría hacer aquí muchísimos cortes y pasar una serie de 3 horas para convertirla en una hora o en 40 o media hora incluso, ¿sabes? Si hago los buenos cortes y todo el rollo, y si lo edito seguro, ¿no? Pero no es mi intención, como ya sabéis. Vale. Cosas que quiero hacer y demás. Me gustaría ir así a priori. Capa de la tormenta, no puedo ir ahí. Aquí sí que podría ir, pero no puedo viajar rápido. Cuando tengas enemigos cerca. ¿Qué enemigo tengo cerca? El caballo no es un enemigo. Ahí tenemos algo también. Vámonos por aquí. A ver si así ya no tenemos enemigos cerca. Súper bonito esto, ¿no? Y el objetivo ahora mismo que quiero hacer para terminar ya el episodio sería ir hacia el tesoro. Tesoro el cual... vamos a poner aquí tesoro. Aquí está. Nota a un bandido sobre un tesoro escondido.
Dicen que hay un extraño tesoro escondido en la cueva de deriva de cristal. Me lo han contado un mercader arruinado que quería salvar el pellejo. Voy a enviar a alguno de los muchachos a ver si la historia es cierta. Si lo es, habrá que asegurarse de que los santos no lleguen antes. Nuestro benefactor se alegrará. Es verdad, esto ya lo hicimos, si no me equivoco. Y mapa del tesoro 8 o 7. No me he fijado cuántos palitos tenía. Y aquí vemos... Ah, es que a lo mejor esto... Vale, creo que a lo mejor esto no es... Creo que ya sé dónde es. Creo que esto es Ventalia, gente. Creo que eso es Ventalia y no es Soledad, tío. Me parece. Me parece a mí que no es... O sea, creo que es Ventalia. Creo que es Ventalia. A Ventalia tenemos que ir también. Sí, más o menos. ¿Esto qué es? ¿Lleva a alguien en la capilla? Ostras, es verdad. A ver a quién... A ver a quién... Llevamos, ¿no? Respiro del muerto. Uf, tenemos que hacer muchas cosas aquí, ¿eh? Luego, una cueva aquí, que es para qué. Mata al líder de la cueva de Pineda Lunar por la cara. Pues habrá que ir a esta zona. Seguramente lo hagamos en el próximo capítulo. Hagamos matar al líder y luego encontrar al Nota S. Y ya que estamos, a lo mejor vamos por aquí, no lo sé. Paraje de Rorik. Esto todavía no lo hemos descubierto. Mortal sí. Así que yo qué sé, después de eso podríamos ir a Mortal, ir a Respiro Muerto, a Rorik, a encontrar la espada de la roja, hacer esto, esto, esto y llegar a Markal. Hay muchísimas cosas que ver y en el camino habrá muchas cosas que aparecerán y demás. Así que será otra zona larga. Recupera el vial blanco. El vial blanco ese era para el de Ventalia, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos ya? Porque eso está hecho. Y además tenemos que ir a Ventalia, así que vamos a dejarlo en Ventalia. Y el del vial se lo damos a Ventalia. Además recuerdo dónde era, estaba cerca de lo del herrero. El vial blanco, ¿para qué? Para recuperarse, ¿no? De una enfermedad que tenía y tal. Así que nada, aquí vemos Hibernalia. Pero Hibernalia no es el donde está el mapa. O donde está el tesoro al que se refiere el mapa. Un dragón también. Venga, vámonos. Buenísima. ¿Qué estás haciendo? Atrás. ¿Viene el dragón o no? No. Y otro más. ¿El dragón viene o no viene? Porque no lo sé. No sé yo si... Joder, no voy a tener... Tengo que vender cosas y organizar la... ¡Ay! No le he dado, qué malo soy, por Dios. ¿Dónde va el dragón? ¡Ojo! ¿Ahí le daré o no? ¿No le he dado? Sí, 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 sí que le he dado, sí que le he dado. Hemos dado otra vez. Hemos dado otra vez. Vamos. No huyas, ¿eh? ¿Le he dado? No sé si le he dado o no, pero... Está muertísimo, ¿eh? De hecho, debería cargármelo con el arco. ¡Mátalo! ¡Mata al dragón! Ahí está. Bueno, realmente con el arco daba igual. Daba igual porque no tenía yo... ¿Cómo se llama? Piedras, ¿sabes? Sigo aquí. Necesito dejar cosas, ¿eh? Necesito dejarte cositas... Peso, ojo, es que todo esto pesa más, ¿sabes? Te voy a dar esto también, que es un buen arco. Y te voy a dar, por supuesto, esto otro. Es... ¿Qué le acabo de dar, tío? ¿Qué le acabo de dar? ¿Qué le acabo de dar? ¿Y por qué esto se me ha cambiado? Ah, porque le he dado... No sé por qué se me ha cambiado. Lidia. Armadura, tal...
¿Qué te he dado? Te he dado algo que... La espada esta te la puedes quedar si quieres de momento. Pero ¿qué te da? Nada, ¿no? Vale, me he rayado. ¿Y qué te quería dar? Ah, sí, el escudo. El escudo... armadura de cuero, vale, me estoy rayando bastante. ¿Por qué el escudo no está aquí? A ver, lo tienes que tener tú, chica. ¿Escudo élfico? No, no lo tienes. ¿Qué ha pasado? ¿Lo he tirado? ¿Se me ha bugueado? ¿Se me ha bugueado? ¿Qué ha pasado, tío? Cosa más rara, ¿no? Escudo de ébano, aquí está. Voy justo detrás de ti. Creo que se me ha bugueado. ¿Cómo puedo servirte, Zane? Quiero darte, por favor, quiero darte el escudo, gracias. Ah, a lo mejor no estaba en peso y estaba en armadura, porque soy inútil. No, yo creo que estaba bien en peso, pero bueno, te voy a dar el escudo de ébano. Ahí está, pedazo de escudo que te llevas. Y ya no le puedo dar más nada a la pobre. Sigamos adelante, pues. Y otro dragón muerto, vale. Perfecto. Vámonos de nuevo a la cueva. No, si al final quería hacer yo un vídeo de 2 horas. Y me voy a cagar en todo, ¿sabes? Me voy a cagar yo en todo. Aquí tenemos una cueva, pero esta cueva... Es esta, ¿no? Vale. Ah, y tenemos una zona de dragón aquí cerca. O sea, unas palabras de dragón y tal. Seguramente sería de ese dragón. Vale, esto ya lo vimos. Así que solamente hay que pillar el vial blanco. Vamos a ello. Vale, Jope. Vámonos. Aquí había vampiros, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Creo que era vampiros todos. Vamos para adentro. Vamos a ver si la zona, sí, está todo desprotegidísimo. Creo. Vale, esto también lo vimos. Aquí obviamente no habrá nada. Vale. ¡Ah! Ya sé. Era la zona esta que yo aquí me quedé pensando un montonazo de tiempo. No encontraba nada. Y al final tuve... ¡Qué guapo, tío! Al final tuve que mirarlo en guía. Y me dijeron que era una misión, claro. Así que guay. Esta es la misión. Fíjate todo lo que tiene. No, tío, no me jodas, coño. Odio pillar un cuenco, ¿sabes? Debería estar prohibido. A tomar por culo el cuenco. A pillar todo esto, que creo que puede ser valioso. Aquí tenemos juego en la cena, ¿no? En la cena ya he dicho yo que no se juega. Luego más bolsa de boticario, urna vacía, vacía, vacía. ¿Y esto qué es? Otra vez, otro cuenco más. Ah, otro cuenco más, es imposible. Es imposible no pillarlo. Es imposible no pillarlo. Encuentro de todo menos lo que yo quiero, ¿sabes? Se ha caído otro por ahí. Eso es... Sales de fuego, bien. A eso me refería justamente. A eso me refería justamente. Esto es una trampa o algo. Vale, pillado. Pues ya estaría, vámonos a Ventalia ahora. Y tan tranquilamente, vámonos. Vámonos que nos vamos. Aquí, esto lo hice yo, ¿por qué? Pues porque me topé con la gruta o algo. Y entonces, claro, pues pasó lo que pasó, ¿no? Que me cargué a Tokiski. Podía haber... Claro, es que puedo ir por el camino corto. Pero como soy idiota, pues prefiero ir por el camino largo. Este era el camino largo. Y el camino corto es por aquí. Este es el camino cortito. Ay, vale. Por aquí es. Perfectito. Vale, pues... Pues hecho. Algo rápido, ¿no? Vamos a hablar con el viejales, completamos la misión y ya estaría. Y vamos a Ventalia ya de paso para ver también un poco, porque es lo que yo tengo curiosidad ahora mismo. De hecho, me voy a ir aquí atrás
para ver si se parece o no, porque se parece un poco, sobre todo por el tema de la puerta, es lo que a mí me ha rayado. Pero si no, será otra... Es que tampoco hay muchas ciudades así grandes. Recordad que había como 3 o 4 ciudades grandes, grandes, pero las demás eran todas como aldeitas y cosas así, aunque fueran también capitales, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, o comarcas y todo el rollo. Entonces, bueno, pues eso. Vale, está cargando. Se parece un poco. Un poco solo, la verdad. La parte de arriba sí que se parece bastante más. Así que no sabría yo si es este sitio o no, la verdad, pero bueno. Madre mía, qué ventolera, ¿no? Yo creo que podría ser este el sitio, hola. O quizás no, no lo sé. No lo sé, no lo sé. La verdad que estoy bastante rayado. Porque, a ver, Hibernalia seguro que no es. Soledad creo que tampoco. O sea, al principio me parecía que era Soledad, pero luego, por el tema de las puertas y tal, entiendo que no. Venga, juego, carga. Vale, o sea, fijaos que esto se parece. Y lo de las puertas, no sé yo, ¿eh? No sé si es este sitio. ¿Era por aquí o por acá? ¿Qué ha pasado? ¿Tienes una moneda para una pobre anciana? ¿Qué cojones? Es una lástima. Susana. Amatista, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, nos vamos a robar aquí delante, ¿no? Siempre resulta. Embriagan la pobre, heladísima. Calixto. Siempre resulta. Este me suena, este que vendía algo, ¿no? Es triste, claro que es triste, ¿no? Otro más. Es lamentable. Otro más. No te muevas, mantén. Que no he hecho nada. Que no he hecho nada, no he hecho nada. ¿Qué ha ocurrido? Chica muerta. Es Susana, del salón El Calor de la Vela. Me sirvió un trago hace unas noches. Ostras, no, a mí también. A mí me alquiló una estancia, tío. ¿Otra? ¿Esto ha ocurrido antes? Susana es la tercera. El escenario se repite. Una joven asesinada de noche y el cuerpo descuartizado. ¿Se están investigando los asesinatos? Estamos muy cortos de personal por la guerra. Nadie tiene tiempo para este asunto. No es agradable, pero es así. Pues debería, ¿no? Porque están dentro y dentro de Ventalia. Así que... Si quieres ayudar, pregunta a esos curiosos de ahí a ver si han visto algo. Examinaré el cuerpo antes de que las ratas pasen a la acción. Sangre y hielo. Interroguemos. ¿Qué ha sucedido? Lo siento, pero me he fijado en que no le han tocado la bolsa. Así que no lo han hecho por dinero. Exacto, es verdad, tiene todas las cosas. Voy a preparar el cadáver. Vale, porque eres una... La guardia del alba. Son una especie vale, 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 está viniendo aquí todo el mundo a contemplar el cadáver, ¿no? Me cago en pan, el Calixto. Resulta triste que... Lo siento. ¿Qué ha pasado? Me pareció que un tipo salía corriendo, pero no he podido verlo bien. A ver, tú tienes un cuchillo, amigo. No hay gloria alguna. Tú también tienes un cuchillo. Que algo que les dicen a los soldados. Y tú eres pobre, o sea que a ti te descarto. Siempre. Pero claro, tiene sangre, tiene sangre, ¿no? Sí, y tanto que hay sangre. Vale, pues... Tú cuéntame. Oí un grito y vine corriendo, pero ya estaba así cuando llegué. Ok. Vale, de Silda, la verdad, la inadvertida, ojo, ¿eh? De Silda paso un poco. Esta... Es muy fácil. Los muertos no se quejan mucho, la verdad. Y de este, dudo más. Además tiene los ojos rojos. ¿Eh? Tranquilo, tranquilo. No, no tengo el foto todavía. Eso vale, he hablado con los testigos. Como siempre, nadie ha visto nada útil. El malnacido ha vuelto a huir. ¿El malnacido es un hombre o qué? Quizás pueda hacer más si me permites ayudar. Escucha, si crees que puedes hacerlo mejor que la Legión de Guardias, sí, adelante. Pero tendrás que hablar con Jorlith. No podemos permitir que cualquiera vaya por ahí afirmando estar en Jorlith es el edecán, si ¿no? Él quiere, o sea, el... hablaremos. Creo que Jorlith... Sí,
Creo que es el del Jarl, puede ser. No lo sé con seguridad, pero bueno, hablaremos con él. Vale, sospecho de este y de esa. De esa sospecho porque, claro, si ahora va a enterrar el cadáver y todo el rollo, puede robarle, ¿no? Pero debería... Bueno, sospecho de los tres. Pero igual no han sido ninguno de ellos. No tienen por qué haber sido. Pues entregamos el vial. Y yo, es que pasa aquí 2.000 millones de cosas, ¿sabes? Aquí pasan 2.000 millones de cosas. Están durmiendo, ¿no? Lingote de hierro, plumas de cuervo. Esto para mí. Sales de escarcha. Y poco más, ¿no? Estoy buscando lo de hielo. ¿Esto qué es? Grasa troll. Y ya está, ¿no? Aquí hay otro. Polvo de hueso. Maestro, nada. Tengo una pregunta sobre las infusiones de Maranta. ¿Qué dices? Está arriba. ¡Contrólate! ¿Recopilarás mis notas sobre las propiedades de los submateriales? Sí, estoy en ello. Pero también estoy intentando... ¿Intentando qué? Sigue, sigue, continúa. Muy difícil, ¿no? Venga, va, céntrate. Joder. Vale, aquí se mueve ya. Ok, un poquito más. Vale, un poquito menos. O sea, ¿qué tal que? Ah, sí. Un poquito menos todavía. Creo que todavía un poquito menos. O sea, tal que, no sé, diría que así. Un poquito menos. Ahí está. 256. ¿Te pido algo? Espero que lo hagas. Sí, maestro, lo sé. Solo quería seguir también con mis propios proyectos. Con tu tiempo haz lo que quieras, pero no con el mío. Un aprendiz obedece a su maestro. Al menos los buenos lo hacen. Sí, maestro, lo siento. Me volveré a poner con esas notas ahora mismo. Madre mía, ¿no? Ostras, es muy chiquitillo. La alquimia es fácil, Sal. Tienes que molestar. Esto sí concuerda en todos los aspectos con el vial que he encontrado en las leyendas. ¿Cómo? Pero si no puede contener líquido, no habrá forma de saberlo. Pero, ¿qué dices? ¿Cómo has conseguido dañarlo? Esto me pasa por no ir a buscarlo yo. A ver, tonto, que ya estaba así. Ya supongo. Dudo que poseas el conocimiento suficiente como para dañar el vial a propósito. A ver, tú con tirarlo al suelo, ¿no? Sea, este ha sido su fin. Vale. Ahora, si me disculpas, no estoy de humor para entretener a invitados. Espero tantísimo que sepas el tío este encontrar la salida. Y no me da nada. Esto por las molestias. Ah, menos mal. Cinco de oro. Ah, ¿vas a dormir? Duerme, es tarde, ¿no? Sí, ya es hora de acostarse. Acuéstate. Tú acuéstate, hijo de la gran puta. ¿Cómo? Ah, que el mamón... ¿Qué dice? Que el mamón no duerme porque está agonizando... ¿Qué dices? ¿Qué dices, colega? No puedo ni robarle, ¿será? En fin. Al menos le robo. ¡Hombre! Quiero agradecerte tu ayuda. Sé que a veces mi maestro puede tener mal genio. Y tanto. Pero bueno, vamos a... No. Vaya, lo siento. Sí, oh. Aunque el vial estaba dañado, sigo pensando que tus esfuerzos se merecen una recompensa. Ahora, hombre, si me he ido por lo que cuidar a Nurelion. Puedo hacer que sus últimos días sean un poco menos dolorosos. Sí, sí. O igual no. Igual hazlo sufrir, ¿sabes? Toca a mí. Igual deberías hacerlo sufrir. Pero bueno, espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí. Me cago en Panini. Joder, al final 3 horas, tío. O casi 3 horas. Descubriremos quién es el asesinato de estas muertes que se repiten y se repiten y se repiten. Así que habrá que observar esto. ¿Ya se han ido o no? Están aquí todavía. Y en cuanto al mapa, pues también habrá que descubrir también a qué se refiere. Pero yo diría que tiene... O sea, este se parece, ¿no?
O sea, la zona esta de Ventalia se parece. Qué frío me estás dando, amiga. Yo creo que sí. En fin, guardamos aquí, lo dejamos justo aquí. Voy a pillar lo del mapa de nuevo para enseñarlo por última vez. Mapa. ¿Qué pasa? Ah, vale, aquí, joder. Me estaba rayando, ¿sabes? Mapa de carrera blanca. ¿Cómo que mapa de carrera blanca? Ah, mapa de pesca, vale. Y luego... Es que tiene como un camino y luego tiene como... No sé, se ve raro, ¿no? Y es circular. Yo creo que puede ser Ventalia. He pasado toda mi vida sirviendo. Pero ni idea, ¿eh? O sea, a ver, si no es Ventalia, ¿cuál puede ser? Esto por descarte al fin y al cabo. A ver, Peñón de Shore. Riften está claro que no es. Carrera Blanca, diría que tampoco, ¿no? O sea, la Cuenca del Dragón se vería muy diferente. Además, bastante amplia. Marca podría ser, ¿no? Porque no la conozco ahora. Recuerdo que eran unos moros muy grandes y tal. Podría ser Marca. Soledad. También podría ser Morthal. Creo que es como una especie de pueblo. Ya fuimos, así que me parece que no sería. Y Paraje de Rorik, pues no es nada, ¿no? Es un paraje y ya está. Luego tenemos también por aquí Falkreath, pero no sé si Falkreath será una zona o no. Y prácticamente ya está. Me he dejado unas palabras, por cierto. Justo aquí había una especie de dragón por aquí cerca. Me cago en todo, pero bueno, da igual. Ya lo haremos. Y luego tenemos también, por aquí había alguna otra, ¿no? Esta, Lucero del Alba, pues no hemos ido allí todavía, así que podría ser interesante. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.